Al aire. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí conectado a este conversatorio maravilloso para hablar de ventilación y mediciones de CO2 en el sector educativo. Para las personas que ahora nos acompañan, estamos haciendo un ciclo como tal de con estos expertos internacionales con el fin de poder establecer unos protocolos en la mesa de la Comisión Accidental de CO2 que está llevando a cabo la concejal María Fernanda Rojas en el Consejo de Bogotá para afianzar estos protocolos como tal desde la Secretaría de Salud para mejorar la ventilación. Y en este caso, mejorar la ventilación en nada menos y en nada más que las aulas educativas. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presentación. Y estamos en compañía de los profesores de María Rosa Sastre Moreno, de Miguel Ángel Campano, Javier Pérez Soriano, Jorge Aliaga, de los tres primeros que mencioné desde España. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y nos acompaña el profesor Jorge Aliaga desde Argentina. Y nos acompaña también de la Secretaría de Educación, también el Carlos Alberto Reverón. Muy buenas tardes, noches para otros hemisferios. Muchísimas gracias por toda la disposición. Muchísimas gracias también al profesor Néstor Rojas que ha hecho esto posible de que podamos conectar todos. Entonces, vamos a dar la presentación. El orden que tenemos para el día de hoy es el del profesor Miguel Ángel. Posteriormente tendremos la presentación del profesor Javier, después de nuestra licenciada María Rosa y posteriormente el profesor Jorge. Finalizamos con el sector de la Secretaría de Educación y posteriormente tendremos como tal las preguntas del público que asiste el día de hoy con por el Facebook Live de la concejal María Fernanda Rojas. Entonces, para las preguntas, por favor, entonces váyanlas diligenciando con nombre de la persona a la que le quieren hacer la pregunta, de acuerdo con la presentación de los profesores, para que nosotros podamos realizarlas al final de cada una de las presentaciones. Entonces, no siento más, entonces damos inicio, por favor, con el profesor Miguel Ángel Campano, doctor arquitecto investigador de control y gestión del ambiente interior de los edificios, confort, ergonomía, salud, ocupantes, así como diseño de la instalación avanzada. Profesor Miguel, los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias. Pues, como ya se nos ha dicho, voy a comenzar yo esta explicación, esta pequeña charla. Y antes de nada, me gustaría agradecer tanto mi nombre como el de mis compañeros la oportunidad de poder estar aquí para hablar de nuestra experiencia en todo este ámbito. Esta charla, que como se ha mencionado, es acerca de ventilación y medición de CO2 para el sector educativo, va a desarrollarse en cuatro etapas, en la cual, en la primera, hablaremos, en este caso llevaré yo la voz cantante, sobre la importancia de la medición de CO2 y cómo nos permite controlar la cantidad de SARS-CoV-2, esto es de coronavirus, del bichito, para entendernos en el aire. A partir de ahí hablará mi compañero Javier explicándonos cuáles son las principales medidas para actuar dentro de un centro educativo contra la COVID a nivel de prevención de riesgos laborales. Después mi compañera María Sastre nos hablará de cómo llevar esas actividades al exterior para disminuir lo máximo posible ese riesgo. Y rematará el profesor Jorge Aliaga explicando la experiencia que han tenido en la provincia de Buenos Aires implantando el uso extendido de sensores de CO2. No me extiendo más, aquí están los diferentes perfiles de redes por si alguien tiene que preguntarnos en algún momento algo o les interesa saber lo que estamos haciendo. Y doy comienzo ya con la charla. Como acabo de comentar, yo voy a hablar de el CO2, el dióxido de carbono, como una forma de medir la cantidad de bichitos, de coronavirus, que hay en el ambiente y el riesgo que tengo de contagiarme. Esa es la idea que va a llevar a cabo toda esta presentación que voy a hacer al principio. Antes de nada, ventilar y calidad del aire. ¿Por qué? ¿Por qué ventilamos? Con lo bien que se está con la ventana cerrada, sin pasar frío o calor.
yo tengo puesto mi aire acondicionado, ¿por qué debería abrir la ventana? ¿O por qué debería poner un sistema de ventilación? Bueno, es que si no ventilamos, aparece una serie de problemas y es que no estamos controlando algunos elementos que tenemos en el ambiente, en ese aire, que pueden ser perjudiciales, que pueden ser nocivos para nosotros. ¿De qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, el dióxido de carbono, que en altas concentraciones, si hay mucho dióxido de carbono, ya se sabe que cuando respiramos lo echamos, pues nos pueden generar una serie de problemas por desplazamiento de oxígeno, nos podemos bajar el rendimiento y una serie de circunstancias que no nos interesan. ¿Qué es lo siguiente? Vapor de agua. Todos sabemos que cuando estamos en una habitación cerrada y fuera hace frío, las ventanas poco a poco se llenarán de humedad, de vapor, que se estará condensando, que es lo que estamos viendo aquí. Esto lo que nos está indicando es que tenemos el ambiente muy saturado. ¿Qué podríamos hacer para quitar toda esa humedad que puede ser molesta? Incluso empezamos a sudar y no nos apetece porque no podemos dejar de sudar. Pues abrir la ventana. ¿Qué más cosas controlamos? Pues polvo, partículas en suspensión, polvo de tiza muchas veces en las aulas para escribir. Todo eso se va quedando en el ambiente y si no ventilamos, aumenta demasiado y puede ser malo para respirar. Otra cosita que está por ahí, los famosos aerosoles. Esas pequeñas partículas que se quedan en suspensión que nosotros queremos evitar porque pueden llevar, ¿qué pueden llevar? Bacterias, virus y otra serie de elementos nocivos, de lo que se denominan patógenos. También hay otra cosa, que son los compuestos orgánicos volátiles, que son una especie de, digamos así, de moléculas que nos pueden generar irritación en la garganta, en las mucosas, incluso ser directamente nocivas, que lo que hacemos es ventilar y quitarlas. Pueden ser productos químicos, formaldehídos que libera la madera, cosas que no queremos en nuestro recinto, lo que tenemos que hacer es ventilar. Y por último, y no menos importante, olores. Todos sabemos, todo docente ha padecido el entrar en una clase cuando lleva 2 horas de docencia, todo cerrado, y al abrir ahí lo que huele es a selva, huele a jungla, a 20, 30 alumnos que puedan haber venido de educación física y al no abrir las ventanas, pues huele a cerrado, huele a choto, huele muy mal. Entonces, eso es un indicador de que hay otras cosas que tendríamos que quitarnos de en medio. Exceso de CO2, posibles virus y bacterias en suspensión. ¿Qué tenemos que hacer? Ventilar. Para eso nos sirve la ventilación, para quitar todas estas cosas fuera o disminuirlo a una cosa, vamos a decir, razonable. Vuelvo a insistir, ¿qué son los aerosoles? Pues los aerosoles, lo que a nosotros nos interesa, son los bioaerosoles. Estamos hablando de partículas muy pequeñitas, microgotitas de agua y de mucosa, muy pequeñitas, tan pequeñitas que cuando exhalamos, cuando respiramos, los echamos y no se caen rápidamente al suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que se quedan flotando un tiempo en el aire. Y mientras están flotando, pues puede venir otra persona y respirarlo. Dentro de esos aerosoles puede haber pequeños virus dentro de ellos que han sido arrastrados en esa respiración. Si respiramos esos aerosoles que están suspendidos en el aire, pues podemos tener el problema de contagiarnos. Y ahí se basa la mayoría de enfermedades de transmisión aérea, en respirar esos microgotitas minúsculas en suspensión que pueden tener lo que se denomina carga vírica. Esto es virus enganchado. ¿Qué pasa? Antes se pensaba, de una forma más o menos errónea, que la transmisión de esta enfermedad y de otras tantas aéreas era por gotículas, esas gotas que ¡pum! Salen disparadas y nos dan en la cara, en la boca, pero la realidad es que por cada gota que sale disparada, que se llaman gotas balísticas, pues podemos echar entre 1.000 y 1.200 aerosoles, esas micropartículas que se quedan flotando en el aire y que al respirarlas, al inhalarlas, pues podemos contagiar nuestras enfermedades. En este caso concreto, del coronavirus, el COVID. Pero oye, que hay más enfermedades que querremos evitar. Todas las de transmisión aérea, sarampión, tuberculosis, gripe. ¿Cómo podemos intentar evitar esto? ¿Cómo podemos dejar de respirar esos aerosoles, esa cantidad de partículas que emiten otras personas que podrían estar infectadas o podría ser que no si la persona está sana? Es un riesgo que estamos corriendo. Pues podríamos imaginarnos que esta cantidad de aerosoles que expulsan las personas son como humo. Realmente nosotros no vemos estos aerosoles, pero podríamos hacer la metáfora de que es como humo. Yo estoy respirando y como se ve en estas imágenes, tenemos una nube que estamos exhalando, que estamos echando como si fuéramos dragones o fumadores. Si estoy cerca de la persona que está echando ese humo, pues es más probable que pueda respirar ese humo que está expulsando. Si estoy más alejado y estoy en un exterior, pues eso va a ser mucho más difícil. ¿Qué pasa si estoy en un interior mal ventilado?
Pensemos todo en alguien que está fumando. Poco a poco la habitación se irá llenando de humo. Ese humo invisible son los aerosoles. Si estamos respirando muchas personas juntos en una habitación, pasará que se irá llenando de humo paulatinamente. ¿Qué significará? Que aunque esté lejos de la persona, estaré respirando su nube de humo. Y eso es lo que la ventilación nos ayuda. ¿Qué pasa? Con todo esto que estoy contando, debido a que la COVID se transmite a través de aerosoles, una serie de científicos inicialmente a nivel internacional y después, en el caso de concreto de España, a nivel nacional, enviaron una carta a las autoridades quejándose de eso. Oye, tenemos que cortar de una vez por todas la transmisión por aerosoles. Hay que implementar medidas urgentes. Y estas medidas, que publicaron una serie de científicos y de técnicos, entre los cuales Javier y yo tuvimos el honor de poder participar, pues lo que venían a decir es, dejemos de compartir aire en interior si podemos y pasemos las actividades al exterior, que es la parte de María, pongámonos bien los cubrebocas, los barbijos, las mascarillas bien ajustaditas, tenemos que explicar muy bien lo que está pasando, hay que hacer normativas que nos permitan, oye, evitar problemas de ventilación. Los centros educativos, las charlas de lo que estamos hablando hoy, son prioritarios. Tenemos que poner todas las medidas posibles para mejorar la ventilación y evitar la transmisión vírica en los centros educativos. Tenemos que limpiar el aire de forma efectiva. Vamos a quitar todas esas partículas, pero haciéndolo bien, sin que sea un riesgo para la salud. Eso hablará después Javier. También haremos una cosa muy importante, que es lo que yo voy a intentar explicar, que es medir CO2 con un aparatito. Vamos a ver cuánto aire estamos respirando, cuánto estamos echando fuera, después hablaré cómo, y por supuesto, la más importante prácticamente junto con las mascarillas, ventilar. Todo eso se demandó, y esto que se demandó al gobierno español, a las autoridades sanitarias, es absolutamente válido para todas las autoridades sanitarias de cualquier parte del mundo. Este documento es muy válido para cualquier parte. Bien, pues yo que estoy hablando de la ventilación, ¿cómo puedo saber si un ambiente está bien o mal ventilado? Oye, ¿aquí tengo riesgo de contraer enfermedades de transmisión aérea o aquí estoy bien y el riesgo es muy, muy bajo? Porque, salvo en exteriores, un poquito de riesgo siempre hay. No podemos estar completamente seguros. Siempre, estadísticamente, podemos ponernos malitos sin problema. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues podemos medir el CO2 y de esa forma sabemos si el aire es bastante limpio o ya no está tan limpio, incluso es un aire malo. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, el CO2... es un gas que liberamos cuando respiramos. Tomamos oxígeno y con la comida que hemos tomado, nuestras células lo procesan y nos permite expulsar vapor de agua, esa humedad, y el dióxido de carbono. Con lo cual podemos decir que en función de X personas que haya, habrá X CO2 en el ambiente. Como fuera en la calle el CO2 suele ser más o menos estable, si yo mido cuánto CO2 hay dentro, pues puedo saber cuánto tiempo lleva a las personas ir respirando y cuánto descargado está ese ambiente. Si fuera, hay por ejemplo 400 partículas de CO2 por cada millón de partículas y dentro hay 900, significa que hay 500 partículas de exceso. ¿Eso es mucho o es poco? Después lo contaré, pero ya sabemos que de esa forma puedo saber si está muy ventilado un espacio cercano a ese valor del exterior o si por el contrario, si el valor es muy alto, es que no se ventila. Y claro, si no se ventila, midiendo cuánto aire se ha exhalado con el CO2, podemos saber cuántos aerosoles hemos liberado al respirar. Esto es, cuántas partículitas de agua y moquito estamos echando y que puedan tener posible carga infectiva. Esto que cuento lo han estudiado muchísimos autores, pero no viene al caso. Digamos que es aplicable para otras enfermedades de transmisión aérea, pero sobre todo para la COVID. En esta tabla, de forma muy resumida, se ve cuáles son los niveles. Cuando este aparatito mide el nivel de CO2 que hay en la habitación, pues me da un número. ¿Ese número qué significa? Pues significa que hay tantas partes de CO2 con respecto al millón de partículas que haya midiéndose en el aire. ¿Cuánto es bueno y cuánto es malo? Pues el CO2 en la calle, si estamos en un sitio que no está muy contaminado, estará en torno a 400 partículas por millón, 400, 420. Si no tenemos ese valor dentro de nuestro edificio, significa que hay ocupación. ¿Cuántas? Pues en función de esto de aquí, este semaforito, podemos saber si hay mucho aire ya respirado, aire que ha exhalado otra persona y que yo voy a tomar después, lo cual puede ser un problema, o si no está para tanto ese riesgo. Pues diferentes expertos, como por ejemplo la asociación o iniciativa Aireamos, de la cual Jorge es participante,
no, después de varios estudios, ha determinado que 700 partículas por millón es un buen valor límite para decir que ese aire es razonable. Hay un riesgo bajo de contraer COVID. Eso significa que por cada vez que respiramos, un 0,7% del aire que respiramos ya lo ha respirado otra persona en el recinto. Más o menos podemos decir que es asumible. El momento que superamos que en el aparatito ponga más de 700, pues ya el riesgo está creciendo. 800 ya deberíamos hacer algo. Oye, vamos a abrir bien las ventanas, vamos a poner los ventiladores para sacar aire, vamos a controlar aforo. Ya tenemos un problema. Ya casi el 1% del aire que yo tomo ya lo ha respirado otra persona. Estoy aumentando mi riesgo de respirar esas pequeñas partículas con carga vírica, o sea, con coronavirus, o con gripe, o con cualquier otro virus de transmisión aérea. ¿Qué pasa? Podemos seguir subiendo, que no es recomendable. Antes de la pandemia, muchos países, entre ellos España, limitaban las aulas a 900 partículas por millón. Eso, en la emergencia COVID, ya no es razonable. Y después, por último, el límite máximo que se podía emitir antiguamente era 1.000 para espacios que pudieran ser saludables. Más allá de 1.000, en ningún caso es tolerable para un recinto. Sea emergencia COVID, sea antes de la pandemia o cuando ya la pasemos, más de 1.000 no deberíamos tener. ¿Por qué? Porque no solo es que estemos hablando de problemas de coger enfermedades, de contraer enfermedades. El problema está en que nuestro rendimiento cuando trabajamos, esto es imprescindible para estudiantes y para docentes, es que nuestro rendimiento académico, nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de tomar decisiones, a partir de 1.000 ppm, de este numerito de 1.000, cae en picado. Y cuando estamos en valores superiores, 2.000 o 3.000, hay algunas actividades que hacemos casi que un tercio de mal que antiguamente, incluso un 25%. Trabajamos mucho peor, estamos más cansados. Incluso si vamos manejando un carro, conduciendo, puede ser que tengamos problemas de somnolencia. El CO2 hay que tenerlo a raya. Más de 1.000 es un problema. Y en pandemia, con la COVID, 700 es el valor que debemos admitir. ¿Qué pasa? ¿Cómo controlamos esa ventilación? Ya he dicho, a través del CO2. Tenemos que medirlo. Si no se mide el CO2, no sabemos si está bien o mal. Por lo tanto, no podemos mejorar nuestra ventilación. Y si no mejoramos algo, tarde o temprano se va a degradar. Tarde o temprano va a salir mal. Si yo no mido el CO2 a menudo o no controlo mis recintos, mis aulas, al final, poco a poco, la ventilación cada vez será peor, no abriré lo que haga falta en cada momento y tendré ambientes que serán insalubres. Esto que os estoy contando realmente es un estudio que llevamos haciendo toda la vida en mi universidad, en mi escuela de arquitectura, y estamos aburridos tristemente de ver valores insalubres en la mayoría de aulas que hemos medido. Llevamos a las aulas docentes andaluzas con equipos de este tipo y los poníamos a ver qué pasaba, con ventanas abiertas, con ventanas cerradas, y el nivel era pésimo. ¿A qué nivel de pésimo? Pues, a forma breve, más allá de 1.000 ppm, lo normal era que todas las aulas estuvieran por ahí. Rarísima vez bajaban de 1.000. Lo normal era 1.600 o incluso 2.000. Eso hacía que el rendimiento de los estudiantes andaluces fuera regular frente a todo el potencial que podrían tener. Le estamos bajando la capacidad, le estamos dando somnolencia y bajar la concentración. Pues ahora tenemos la oportunidad de contrarrestar esto midiendo, no solo por la COVID, sino por nuestra capacidad de trabajo y nuestra salud frente a otras enfermedades. Vale, ya sabemos que nos hace falta medir. ¿Qué hay que utilizar? Pues hay muchos tipos de tecnologías para medir CO2, pero vamos a decir que la buena, bonita y barata es la tecnología NEDIR. No hace falta entrar en mucho detalle. Son sensores que tenemos que buscar que ponga NEDIR, infrarrojo no dispersivo, y que nos permiten medir de una forma fiable el valor de CO2 sin un coste que sea muy alto. Estamos hablando de un coste entre 80 y 200 euros. Podemos hablar de entre 100 y 200 y poco dólares. Incluso se pueden hacer makers, se pueden hacer, uno mismo se los puede hacer, que de eso hablará Jorge, y podremos incluso bajar esos costes. Eso sí, importante que el sensor sea fiable, si no podemos estar midiendo cualquier cosa. Y para medir cualquier cosa, no pierdo el tiempo, porque nos puede generar falsa sensación de seguridad. Que un aparatito de 1 euro, como decimos, de $1, nos diga que aquí estamos a 500 y después cojamos uno de verdad y ponga 2.000, tenemos un problema. Eso es peligroso. ¿Qué pasa? ¿Dónde mido? Interesante. Pues vamos a medir en el sitio donde nosotros pensemos que se va a acumular más el CO2. ¿Eso dónde será? Cerca, pero no demasiado, de las personas y en el sitio más alejado de puertas y ventanas. Por ejemplo, esta aula, esto es un aula
típica de Andalucía, según el modelo del ente educativo, y lo razonable sería poner el sensor alejado de esta ventana que tenemos aquí y alejado de las puertas. Cerca de las personas, pero tampoco demasiado, porque nosotros al respirar estamos exhalando todo el aire sobre el sensor. Si lo tenemos cerca, entonces se va a volver loco. Nosotros exhalamos más de 20.000 partículas por millón en cada bocanada, y al alejarlo, pues se va a ir contaminando el ambiente, pero no va a afectar de forma directa al sensor, sino va a ser de forma global. ¿Y a qué altura? A la altura de la cabeza. Estamos intentando medir dónde está nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque es donde respiramos. Esa es la idea que tenemos que tener hoy. El sensor en el punto más desfavorable, a la altura de la cabeza y alejado de las personas, pero no mucho. A 1,5 metros, 2 como mucho. Importante. ¿Qué es preferible? ¿Medir una vez o medir varias? Después Javier nos hablará más al respecto. Pero lo interesante es medir de forma continua, porque nos afectará tanto el viento como la temperatura del interior y del exterior para que el aire entre mejor o peor por las ventanas. Si no hay viento, el aire no entra. ¿Cómo sé yo eso? O tengo la mano puesta en la ventana todo el tiempo, que así no se trabaja muy bien, o esto me lo chiva. Si no tengo esto para chivármelo, si sube mucho, tengo un problema, pues no sabré si ventilo bien o no. ¿Cómo puedo comprar, cómo puedo adquirir un sensor de CO2? Pues obviamente en cualquier tienda que me dé una garantía fiable. La iniciativa IREAMOS ha preparado de forma gratuita y sin ánimo de lucro una lista que se puede consultar, que después se pasará el enlace, en la cual diferentes investigadores de reconocido prestigio, importantes científicos, han ido evaluando estos sensorcitos en una cámara climática, colocando diferentes niveles de CO2 y, oye, han visto que funcionan y funcionan bien. Entonces ellos nos dicen que estos sensores que se pueden buscar en esta guía van a funcionar y van a ser razonables. E incluso nos dan el precio. Oye, esto es lo que suelen costar, para que sepamos más o menos que no nos engañen. Entonces, este link es muy razonable si alguien quiere comprar uno. De todas formas, existe la posibilidad de hacérselo uno mismo mientras encontremos un sensor fiable. ¿Y cómo funcionan? Pues en Ventilando se han hecho una serie de vídeos en los cuales se explica cómo, una vez que nos llega el sensor que hemos comprado, podemos ponerlo en marcha, podemos programarlo, nos explican cómo utilizarlo, todo eso viene ahí perfectamente detallado. Esto aparece tanto en el Twitter de Ventilando como en la página de YouTube. Disponibles y gratuitos, por supuesto. Y por mi parte, no tengo nada más que decir. Doy paso a mi compañero Javier y muchas gracias por su atención. Después responderé a aquellas preguntas que si el público tiene pertinente hacer, pues ahí estaré disponible. Muchísimas gracias, profesor Miguel. Y efectivamente seguimos con el profesor Javier Soriano, profesor de secundaria, químico y experto en riesgos laborales. Ha comprobado cómo varían los niveles de CO2 en las aulas educativas según haya o no haya ventilación exterior. El profesor también ya nos ha enviado por este medio, y ya se los voy a colocar en el Facebook, una página web de prevención docente en el cual se encuentran todos los riesgos como tal que tiene las aulas educativas. Profesor, los micrófonos con todos. Muchas gracias. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, señor, se ve perfecta. Muy bien. Bueno, pues yo me voy a centrar en la parte, digamos, en la parte un poco más práctica. Yo me planteé, cuando me comentaron lo del tema de la charla, me planteé, vamos a ver, yo como docente o yo como responsable de un centro educativo, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a trabajar el tema del CO2? Y esto de lo que va un poco, de lo que va a ir un poquito mi charla. Bueno, en principio, los centros educativos tienen riesgo. ¿Por qué tienen riesgo? Bueno, porque estamos hablando de espacios cerrados donde van a convivir muchas personas durante mucho tiempo y donde precisamente, como hay tantas personas por clase, bueno, pues evidentemente no se van a poder guardar las distancias de seguridad. Luego encima nos vamos a encontrar también, bueno, pues con malas ventilaciones, o nos podemos encontrar que tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado, bueno, pues nos podemos encontrar tapabocas de dudosa calidad. Otro de los problemas que nos vamos a encontrar también en los centros educativos, sobre todo por parte del alumnado, es que muchas de las personas que pasan la COVID lo pasan de manera asintomática, en el caso de menores. Por lo tanto, va a ser muy difícil detectarlo. Si no se realiza un cribado, aquí, por ejemplo, en España no se ha realizado cribado y, por lo tanto,
no hemos detectado realmente a las personas que estaban infectadas. Con lo cual, ese alumno al final se lleva el bichito, como decía Miguel Ángel, se lo lleva en la mochila y al final acaba pasándoselo a lo que es la familia. Y luego el problema que nos encontramos también en los centros educativos es que al ser espacios cerrados, lo que se suele conocer como contacto estrecho, bueno, pues salta por los aires por el tema de lo que es la transmisión aérea. Es decir, si una distancia de 2 metros al aire libre es una distancia segura, si estamos hablando de espacios cerrados, evidentemente pues no. Bien, ¿cuáles son los principales puntos críticos en centros escolares? Los principales puntos críticos con respecto al tema de la COVID es lo que es la entrada y salida al centro, la convivencia dentro del aula, el cambio entre clase y clase, es decir, mientras acaba una clase y comienza la otra, o por ejemplo lo que es la actividad deportiva en los colegios y en las escuelas, o por ejemplo el desayuno a la hora de comer en el comedor, o por ejemplo cuando se deambula, es decir, cuando se va por parte de los pasillos o de los cuartos de baño, el transporte público. En fin, yo me voy a centrar, debido a la charla de la que nosotros estamos hablando, me voy a centrar en concreto a los que están en rojo, porque son, digamos, los que vamos a medir un poco lo que es el nivel de la calidad del aire interior. El resto, bueno, pues ya daría, digamos, motivo para lo que es otra charla. Bien. ¿Por qué un punto crítico las aulas? Pues básicamente porque allí se alcanzan niveles de CO2 bastante elevados. ¿Debido a qué? Pues Miguel Ángel lo está explicando antes. Debido al alto número de alumnos y alumnas que hay. Todos esos alumnos están respirando y por lo tanto están emitiendo CO2. Pero es que además en el aula se está durante mucho tiempo, por lo tanto se alcanzan niveles, como vemos aquí en el medidor, pues niveles de 900, de 1000, de 1500 y se pueden llegar a niveles de 2000 ppm, donde ahí lo que estamos haciendo es multiplicar por 4 la probabilidad de contagio por COVID. Bien, yo como docente o bien como gestor de un centro educativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que yo tengo que hacer sería hacer mi mapa de CO2. ¿Y en qué consiste el mapa de CO2? Pues muy sencillo, realizar una medida del nivel de CO2 en todas las clases de mi centro. Y aquí nos podemos comprobar, bueno, pues aquí vemos lo que se llama el nivel Harvard, que es el que ha estado comentando antes mi compañero Miguel Ángel. La Escuela de Salud Pública de Harvard dice que todos los niveles por encima de 700 ppm, es decir, 700 partes por millón, que tendría aquí, son niveles malos. Por lo tanto, todas estas curvas que nosotros vemos por encima ya estarían, digamos, suponiendo un riesgo. Luego tenemos el nivel de 900 ppm, que es el nivel comúnmente aceptado también en muchos países y aquí en España, que se conoce con el nombre de RITE, que ya serían, digamos, cantidades donde ya realmente estaríamos, en problema. Entonces, a mí lo que me interesa es coger y poner mi medidor de CO2 desde que empieza la clase del día, que empezamos a unos niveles, como ha dicho Miguel Ángel, de en torno a los 420 ppm, y conforme van dando las clases, pues vemos que los niveles de CO2 van subiendo. Aquí comienzan a bajar, ¿por qué? Pues porque el alumno se va al recreo, es decir, esa media hora, aquí en España tenemos 3 horas de clase, luego tenemos media hora de recreo y luego tenemos otras 3 horas de clase, y aquí vemos cómo va evolucionando los niveles de CO2. Bien, aquí esto es un mapa de CO2 en concreto de mi centro, del centro donde yo estoy. Entonces, esto en principio vamos a poder sacar pocos datos, pero esto es un mapa de CO2. Y el mapa de CO2 lo que vamos a hacer es dividirlo en función del nivel de riesgo. Vamos a hablar de niveles de riesgo alto, donde hay una mayor probabilidad de contagio, niveles de riesgo medio, donde hay un nivel medio, digamos, de contagio, y el nivel de riesgo bajo, donde hay menos probabilidad. ¿Y cómo vamos a determinar dónde está el mayor riesgo, el menor riesgo o un riesgo intermedio? Pues básicamente por los niveles de CO2. Bien, nosotros lo que hemos hecho es que de toda esta gráfica de aquí los vamos a separar por niveles. ¿Cuáles son los niveles bajos? Pues muy sencillo, aquellas aulas donde los valores medios, es decir, el valor de todo el día, es decir, dividiéndolo entre el número de mediciones, nos da un valor que, como vemos, no sobrepasa los 550 ppm. Si nos fijamos en la gráfica, aquí tenemos el nivel de Harvard, que es el nivel seguro, donde me indica dónde está la seguridad. Vemos que la mayor parte del día, quizás por aquí no, pero la mayor parte del día nos encontramos por debajo de esos niveles. Y el nivel medio de partes por millón en cada una de las aulas, estamos hablando de 550. Este sería un nivel bajo de riesgo, sería un aula que
ventila bien, ¿de acuerdo? Es decir, que la ventilación es buena y por lo tanto no se alcanzan niveles de CO2 que superen los valores de Harvard. Por otra parte, luego nos encontramos lo que son los niveles de riesgo medio, donde si nos fijamos aquí ya empiezan a haber partes que ya comienzan a superar lo que es el nivel de Harvard. Vemos, por ejemplo, en concreto este aula, como toda esta hora y media, ¿de acuerdo?, está por encima del nivel Harvard. Aquí, si nos fijamos, ya los niveles medios de CO2 están en torno por encima del 550 y están en torno al 550, 600, 600 poco ppm de valor medio. Bien, aquí en el nivel de riesgo medio, ¿por qué? Bueno, pues porque vemos que en principio si los valores medios están cercanos o están por encima del 600, algunas partes van a estar por encima del 700, es decir, algunas partes del tiempo el alumnado va a estar respirando aire de mala calidad. Por eso se le llama un nivel de riesgo medio. Y ahora tenemos también lo que son las clases de nivel de riesgo alto. Aquí si nos fijamos, aquí está el nivel de Harvard y vemos que una muy buena parte del día los alumnos y el profesorado se encuentran por encima de esos niveles. Estas serían las tres primeras horas, luego aquí baja de nuevo en el recreo, los alumnos salen al patio, por eso se recuperan fácilmente los niveles del principio, pero cuando el alumnado vuelve a entrar, de nuevo vuelven a comenzar a subir y vemos que la práctica totalidad del día están por encima del límite de Harvard. ¿Qué valores medios estamos encontrando aquí? Pues podemos encontrar valores superiores a los 650 ppm, 700 ppm. Por lo tanto, en valores que sean por encima de esos 600 ppm, ya estaríamos hablando que el nivel de riesgo es alto. ¿Y por qué el nivel de riesgo es alto? Bueno, pues voy a explicar un ejemplo. Mirad, aquí hay un aula, aquí hay estas dos ventanas son de un aula, estas otras dos ventanas son de un aula, las dos ventanas de arriba también y también. ¿Por qué ventilan mal estas aulas? Pues muy sencillo, porque tienen un árbol que le impide que ventile bien. Pero es que además aquí lo que tenemos es la fachada del pabellón donde se realiza la actividad deportiva. Evidentemente en estas aulas no es fácil que entre el aire, es decir, que se formen esas corrientes que provoquen la ventilación y en este caso es lo que está generando que los niveles de CO2 sean altos porque no hay aire que elimine esos niveles de CO2. Es decir, que esto puede ocurrir en cualquier aula, ¿de acuerdo? Bien, nosotros entonces lo que hemos hecho ha sido pasar de, una vez que sabemos los niveles de CO2 de todas las aulas, dividir la aula en nivel de riesgo bajo, en nivel de riesgo medio o en nivel de riesgo alto. Bien, en el caso del nivel de riesgo bajo, en principio con una ventilación natural, es decir, ventanas abiertas y puertas abiertas, sería más que suficiente. No haría falta adoptar otras medidas porque vemos que prácticamente todo el tiempo se encuentran por debajo de los niveles Harvard. Pero claro, ¿qué ocurre ya con los niveles de riesgo medio y con las aulas que se encuentran con nivel de riesgo alto? Bien, la recomendación, ¿qué sería? Ahí tendríamos que complementar, es decir, tanto en las aulas de nivel de riesgo medio como en las aulas de nivel de riesgo alto, en las de riesgo medio se recomienda la filtración. ¿Y la filtración qué es? Bueno, pues los famosos purificadores con filtro EPA, que es el que tenemos nosotros aquí. En el caso de un aula de nivel de riesgo medio, sería interesante que pusiéramos un purificador con filtro EPA, pero es que en las de riesgo alto es fundamental complementarlo con un purificador. Y el purificador con filtro EPA es simplemente, aquí arriba lo que hay es un ventilador y esto es un filtro de alta eficiencia que está metido y cuando nosotros lo ponemos en funcionamiento, lo que hace es que obliga a pasar el aire a través del filtro y el aire ya filtrado y sin partículas ni aerosoles y por lo tanto sin carga viral, saldría por la parte superior. Uno de los problemas que nos estamos encontrando aquí en España es que muchas administraciones educativas dicen los filtros EPA no sirven de nada, no funcionan, realmente no hacen nada. Bueno, pues mirar, aquí en la fotografía lo que nos encontramos es un filtro EPA de mi centro educativo una vez que ha pasado los 6 meses. Como comprobamos aquí, bueno, la cantidad de polvo que ha quedado fijado. Esto en concreto, las partículas mayores quedan en esta primera parte del filtro, que se llama prefiltro, pero es que en la parte interior, que es donde está realmente el filtro EPA, es el que se ha encargado de atrapar, bueno, pues lo que son las partículas más pequeñas, es decir, los aerosoles, que pueden ser potencialmente infectivos. Por lo tanto, efectivamente, el filtro EPA funciona porque aquí vemos que ha retenido un montón de partículas. Si no tuviésemos este filtro,
todas estas partículas hubieran acabado en nuestros pulmones o en los pulmones de nuestros alumnos. Importante, hay que diferenciar entre lo que es la ventilación y la filtración. La ventilación se produce cuando entra el aire limpio del exterior y lo que hace es que desplaza el aire contaminado hacia afuera, y el filtro HEPA no entra aire, sino que lo que hace es que el aire interior le retira todo lo que son las partículas y los aerosoles que pueden ser potencialmente infectivos. Por lo tanto, la ventilación, en principio, lo que hace es renovar el aire con aire limpio, mientras que el filtro HEPA lo que hace realmente es retirar carga viral del aire. ¿Qué es importante saber sobre el filtro HEPA? Bueno, pues que el filtro HEPA no disminuye las concentraciones de CO2. ¿Por qué? El CO2 es un gas. Y cuando por aquí entra el aire y el CO2 y las partículas, esto de lo que se encarga es de retener simplemente las partículas. Por lo tanto, los niveles de CO2 no van a disminuir. Nosotros lo que hacemos es retirar carga viral del aire, es decir, partículas y aerosoles que pueden ser potencialmente infectivos. Por lo tanto, el uso de filtro HEPA, de purificadores con filtro HEPA, debería ser una medida complementaria. ¿Para qué? En aquellas aulas, y ahora lo veremos, donde haya una mala ventilación, lo que vamos a hacer es complementarlo con el filtro HEPA. Importante, deben de estar bien dimensionados. ¿Eso qué significa? Pues muy sencillo. ¿Cualquier filtro HEPA, cualquier purificador con filtro HEPA vale para cualquier aula? No. Eso está en función del volumen del aula. Una aula pequeña o una aula grande van a necesitar distintos filtros HEPA, es decir, con más o con menos potencia. Y eso es importante también saberlo. Tiene que estar bien dimensionado. Los filtros deben de ser del tipo H13 o también del tipo MER13, que es el que el formato H13 es más fácil encontrarlo en Europa. El MER13 es más fácil, bueno, pues encontrarlo por América y por Sudamérica. Bien, y una vez que ya tenemos claro que nos encontramos en un nivel naranja o un nivel rojo y vamos a colocar nuestros filtros HEPA, ¿dónde los colocamos? Bueno, pues estamos hablando de un filtro HEPA, ahora lo veremos, lo vamos a colocar en el centro del aula, o si tenemos varios filtros HEPA, los vamos a colocar en distintas zonas, pero siempre levantadas del suelo. Mirad, estas son dos aulas de mi centro educativo. Si nosotros ponemos un solo filtro HEPA, lo que tenemos que hacer es colocarlo en el centro del aula y recoger, porque es el que se va a encargar de recoger el aire de, digámoslo, lo que es el aire, el CO2, las partículas, aerosoles de todo el aula. ¿Qué pasa si yo coloco dos filtros HEPA? Si este filtro HEPA, por ejemplo, es de un valor de 500, es decir, es capaz de filtrar 500 metros cúbicos por hora, yo puedo colocar dos filtros HEPA cuya suma tenga, digamos, el mismo caudal de este solo, y en ese caso yo los colocaría distribuidos estratégicamente por el aula. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? Pues la mejor opción es comprar dos filtros HEPA cuya suma del caudal sea el caudal que tenemos aquí. Problema, cuestión económica, dos filtros HEPA van a ser, aunque sean de menos caudal, van a ser más caros que comprar un solo filtro HEPA. Bien, aquí en el canal de YouTube que tenemos en Ventilando, hemos montado un vídeo sobre lo que son las verdades y las mentiras de los purificadores con filtro HEPA. Y bueno, se pueden consultar directamente en nuestro canal de YouTube. Bien, yo ya sé qué aulas van a ventilar mejor en función de la medición que yo he realizado de todas las aulas durante un día. Ya sé qué aulas ventilan mejor y qué aulas ventilan peor. Y en función de eso, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo, utilizar distintas estrategias de ventilación. Y aquí tenemos que diferenciar entre si mi centro educativo tiene medidor de CO2 y si mi centro educativo no tiene medidor de CO2. Si tuviera medidor de CO2, pues lo que tengo que hacer es ventilar con mi medidor de CO2, y cuando el medidor de CO2 se dispare de los 700 ppm, abrir ventana. ¿De acuerdo? Eso sería fundamental. ¿Qué pasa si yo no tengo niveles de CO2? Perdón, no tengo medidor de CO2 y por lo tanto no sé el nivel de CO2. Bueno, pues el problema que nos vamos a encontrar es que vamos a estar ventilando a ciegas. Entonces, para aquellos centros, la experiencia que hemos hecho en mi centro ha consistido en montar distintas estrategias de ventilación. Una en concreto va a ser cerrar totalmente las ventanas y abrirla entre clase y clase, como nos recomienda la Administración Educativa, 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos. Y hemos hecho lo mismo
pero abriendo las ventanas un poquito, es decir, 8 centímetros, que serían unos 4 dedos. Otro día lo que hicimos fueron las mismas mediciones, pero abriendo las ventanas 15 centímetros, estamos hablando ya de unos 8 dedos, y luego una abertura de 25 centímetros, que sería abrirla, digamos, a la mitad. ¿Y qué es lo que se consiguió, con eso? Bueno, pues el primer día lo que hicimos fue lo que nos decía la administración educativa. Se cierran ventanas y entre clase y clase se abren o 5 o 10 minutos. Bien, pues cuando entramos, esto sería cuando entramos nosotros, el nivel con las ventanas cerradas se disparó a 1.500 ppm. ¿Eso qué significaba? Que estábamos multiplicando por 3 la probabilidad de contagio. Al final de esa clase, nosotros abrimos las ventanas 5 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Al abrir las ventanas, los niveles de CO2 disminuyen. Pero fijaros que los niveles de CO2 disminuyen por debajo del nivel RIT. Es decir, estamos hablando de 900 ppm. No llegan en ningún caso al nivel Harvard. Recordar, el nivel Harvard es el nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Es decir, aunque abramos 5 minutos, no llegan ni a ese nivel de seguridad. Pero es que cuando volvemos a cerrar de nuevo otra vez las ventanas, de nuevo el nivel de CO2 se dispara a otros valores cercanos a los 1.500. Pero es que aunque abriéramos las ventanas 10 minutos, muy bien, bajaba el nivel y fijaros que bajaba ya por debajo del nivel Harvard. Pero en el momento que volvíamos a cerrar después de los 10 minutos, volvía de nuevo a dispararse otra vez hacia los 1.500. Es decir, volvíamos otra vez a multiplicar por 3 la probabilidad de riesgo. Aunque abriéramos 15 minutos, bajábamos niveles, pero en el momento que cerremos las ventanas, los niveles se disparan y la probabilidad de contagio se dispara. Y yo lo que hice fue probar con una estrategia. Si cuando yo cierro las ventanas los niveles se disparan, vamos a probar con una estrategia, que es lo que yo le llamo la estrategia 15-5, 15-5, 15-5, que también, no solamente yo, sino que también ha sido comprobada, bueno, pues por ejemplo, por la Universidad de Zaragoza, por el IFTEC, y la ha dado también como válida. Desde el punto de vista académico, no es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque las ventanas van a estar cerradas 15 minutos y abrimos 5. Las cerramos 15 minutos y abrimos 5. La cerramos 15 minutos y abrimos 5. ¿Con esto qué es lo que conseguimos? Pues fijaros que si al cerrar las ventanas estamos hablando de niveles medios de 1.200 ppm, aquí nos ponemos en niveles de 858. Es decir, desde el punto de vista académico, es un rollo, porque tenemos que estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, pero desde el punto de vista de ventilación es lo mejor. Vamos a probar ahora abriendo las ventanas 8 centímetros, 4 dedos. ¿Qué es lo que ocurría? En el momento que nosotros teníamos una abertura permanente de 8 centímetros, los niveles subían, pero ya no llegaban a los 1.500, que los 1.500 están aquí, llegaban a los 1.300. Y ahora, luego al final de clase, abríamos 5 minutos. La volvíamos a cerrar hasta esos 4 dedos, hasta esos 8 centímetros. Volvía a subir a los 1.200 ppm. Si la abríamos de nuevo 10 minutos al final de clase, volvía a bajar. Cuando volvíamos a dejar otra vez los 8 centímetros, volvía a subir a los 1.300 y la volvíamos a bajar. ¿Qué pasaba si aplicábamos nosotros el 15-5 que he comentado antes con 8 centímetros abiertas las ventanas? Los niveles bajaban y obteníamos mejores niveles. El siguiente día, ¿qué es lo que hicimos? En lugar de abrir 8 centímetros, vamos a abrir 15. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que todavía bajábamos más los niveles. Fijaros que con 8 centímetros llegábamos a niveles de 1.300. Si lo que hacemos es abrir 15 centímetros, llegamos a niveles de 1.100. Y por lo tanto, de los 1.200 niveles, digamos, valores medios de cuando cerrábamos las ventanas, pasábamos ya a niveles de 1.000. Seguíamos todavía muy por encima de los valores Harvard, ¿de acuerdo? Pero fijaros que conforme yo voy abriendo la ventana, los niveles van disminuyendo. Y en este caso, fijaros que ya con los 15 centímetros abiertos, la estrategia 15-5-15-5 ya tenía todos los niveles por debajo del RITE, por encima del nivel Harvard, pero por debajo del nivel RITE, que era el problema. Por lo tanto, fijaros que conforme vamos aumentando la abertura de las ventanas, ¿de acuerdo?, vamos bajando el riesgo. Y luego lo que hicimos fue abrir 25 centímetros, es decir, la mitad. Y fijaros qué es lo que ocurre. Al dejar las ventanas abiertas la mitad, fijaros qué es lo que ocurre. Estamos ya en valores muy cercanos a Harvard. Es decir, ya evidentemente no llegamos al 900, que era el problema, y nos quedamos en niveles muy cercanos a Harvard. ¿De acuerdo? Y fijaros que
abrir las ventanas al final de cada clase 5 minutos 10 o 15 ya no era tan determinante como abrir las 15 minutos y 5. Es decir, que alcanzábamos unos niveles muy parecidos. Por lo tanto, aquí, ¿no?, con el abrir la ventana, lo que eran esos 25 minutos, nos evitaba el tener que estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué se puede sacar? Que las ventanas tienen que estar abiertas de manera permanente. Y algunos me diréis, ¿y cuando venga el frío? La verdad, también. Y eso lo hemos pasado aquí en España. Nosotros estamos en Andalucía, donde hay una temperatura bastante buena, pero en España se han visto imágenes de alumnos con las mantas en la clase. ¿Es lo mejor? Evidentemente no. Pero como solución de emergencia, la ventilación es fundamental. Bueno, pues ya que sabemos que tienen que estar las ventanas abiertas, ¿qué tipo de ventilación es necesaria? Pues necesitamos una ventilación cruzada. ¿Eso qué significa? Pues muy sencillo, que por donde entre el aire y por donde salga el aire se encuentren en paredes distintas, no se encuentren en la misma pared. Por ejemplo, el aire entra por las ventanas y sale por la puerta, o puede entrar por la puerta y salir por las ventanas, vemos que estas dos paredes no se encuentran, tanto las ventanas como la puerta no se encuentran en la misma pared, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo va mejorando la ventilación a medida que la entrada y la salida del aire, es decir, esa corriente de aire, estamos hablando de paredes que son distintas. Y esta es la peor ventilación, cuando el aire tiene que entrar por una ventana y salir por la misma ventana. A medida que va siendo cruzada, vamos mejorando. Pero además ya hemos estado viendo también que tiene que ser continua, porque hemos visto que cada vez que nosotros teníamos una abertura de la ventana mayor, en los niveles de CO2 eran mucho mejor. También tiene que ser distribuida. ¿Eso qué significa? Pues que si yo en el aula tengo 5 ventanas, lo que voy a hacer es esa pequeña abertura en las 5 ventanas. No dejo 3 abiertas y 2 cerradas, sino en todas las ventanas al mismo tiempo. Y también es muy importante que la ventilación sea medida. ¿Por qué? Pues porque ventilar sin medir el CO2 es simplemente ventilar a ciegas. Bien, os voy a enseñar una anécdota. Otro día lo que hicimos fue, una vez que abríamos las ventanas del todo, lo que hicimos fue quitar las ventanas. Es decir, estos son hojas que se van deslizando una sobre otra, y lo que hicimos fue, porque aquí tendríamos una determinada cantidad de superficie por donde entraría el aire, al quitar las dos ventanas lo que hacíamos era duplicar la superficie de entrada de aire. ¿Y qué es lo que conseguimos? Pues que con las ventanas abiertas una hoja, vemos que los niveles son más o menos aceptables, pero es que cuando quitamos y dejábamos las ventanas sin hoja, veíamos que ni nos acercábamos a valores del RITE, es decir, llegábamos a valores de 568 ppm, con valores bastante cercanos a los 500, que son valores bastante, bastante interesantes. ¿Cuál es otro punto crítico también en los centros escolares? Desayuno y comedor. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en el comedor? Pues que el alumno no lleva tapabocas. Además, la distancia entre los alumnos hace que se rompa la distancia de seguridad. Luego, además, es muy difícil tener en un comedor al alumno en silencio. Y nosotros ya sabemos que hablando emitimos 10 veces más aerosoles, o chillando o gritando emitimos 50 veces más aerosoles que si estamos en silencio. Si a eso le añadimos el tema de ventilación, pues nos vamos a encontrar con un alto nivel de aerosoles en los comedores. ¿Y ahí qué solución sería? Ventilación, ventanas abiertas, y sí o sí complementarlo, es decir, poner también purificadores con filtro EPA. En el caso del comedor, desde mi punto de vista, no quedaría otra. Otro de los problemas que hemos tenido también aquí en los centros educativos en España es, ¿qué ocurre con el desayuno? ¿Se desayuna en la clase o se desayuna en el patio? Bueno, pues desayunar en clase tiene una serie de ventajas, como es más fácil controlar el desayuno del alumnado. Todo lo que es el tema de desinfección de superficie y de manos se puede controlar más. Controlamos también que no se va a compartir ni comida ni bebida, y además el desayuno se va a hacer rápido. ¿Por qué? Pues porque los alumnos lo que quieren es salir al patio. ¿Cuáles son los inconvenientes de desayunar en clase? Bueno, pues básicamente que va a haber una mayor concentración de CO2 y un mayor nivel de aerosoles. ¿Cuáles serían las ventajas de desayunar en el patio? Pues que estamos al aire libre, hay una mayor distancia, y ahí nos olvidamos del CO2, y si se guarda la distancia nos podemos, aislar también y olvidar de los aerosoles. Ojo, si se guarda la distancia. ¿Cuál es el principal inconveniente que hay en el patio? Pues que el alumnado va a tender a no respetar la distancia de seguridad,
es más difícil garantizar la higiene de manos y luego al final el alumnado, como va a estar sin mascarilla durante tiempo, los desayunos se hacen eternos y duran. Si en la clase duran 10 minutos, pues a lo mejor en el patio duran media hora. Y en base a eso, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, pues evidentemente, aunque sé que desde el punto de vista académico es más complicado controlar el proceso de desayuno en el patio, es con diferencia la mejor opción por el tema de que estamos hablando del aire libre. Mirar, a nosotros cuando nos planteamos el sacar al alumnado al patio para que desayunara, muchos profesores se llevaron las manos a la cabeza diciendo que eso iba a ser imposible y al final, si concienciamos y hacemos pedagogía con el alumnado, al final el alumnado responde bastante bien y en el patio, sobre todo, nos evitamos pues, lo que es la concentración de CO2 y de aerosoles. Por una cuestión muy sencilla, mirar, si nosotros desayunamos a esta hora, esta sería la primera clase con apertura de ventana, la segunda clase con apertura de ventana y la tercera clase. Si nosotros desayunamos en este punto, es donde es mayor la concentración de CO2. Y cuando mayor sea la concentración de CO2, el alumnado se va a quitar la mascarilla, lo que es el tapabocas. Por lo tanto, va a ser una mayor concentración de CO2, mayor concentración de aerosoles y el alumnado sin tapabocas. Por eso es conveniente hacerlo en el patio. Bien, yo tengo un problema y es que tengo muchos alumnos y no tengo patio para que todos los alumnos puedan desayunar en el patio. Entonces, mi recomendación es, si se tiene que hacer, por ejemplo, un día está lloviendo o un día está... ¿Qué hacemos? Bueno, pues que el desayuno, en lugar de hacerse antes de salir al patio, que se realice a la entrada, con lo cual los niveles de CO2 no los encontramos a los mismos niveles que cuando comienzan las clases. ¿Cuáles son también puntos críticos? Y ya estoy acabando. ¿Cuáles son los puntos críticos también en centros escolares? Los pasillos, algo a los que nosotros no le hacemos caso. ¿Por qué? Pues porque en los pasillos se pueden acumular también altos niveles de CO2. Mirad, esto es un pasillo donde está directamente, hay un montón de ventanas, pero en la otra parte es donde están las aulas. Lo normal es que al estar este pasillo bien ventilado no haya mucho problema. Pero hay muchos centros educativos donde los pasillos son largos túneles donde no hay ventilación ni a izquierda ni a derecha. Es decir, tanto por aquí como por aquí lo que hay son clases. Y ahí, como decía aquel, Houston, tenemos un problema en este tipo de pasillos. Y os voy a poner un ejemplo muy breve para que entendáis. Este es un pasillo con buena ventilación. Se encuentran a un lado las clases y en otro lado las ventanas. Fijaros, los niveles de CO2 de las clases están por debajo de los límites Harvard. Por lo tanto, los niveles de aire interior en la clase es bueno, pero es que los niveles de los pasillos se encuentran a niveles de 500, de 400, por lo tanto se encuentran pasillos bien ventilados. ¿Qué significa este nivel de LIFTEC? LIFTEC es, digamos, un ente que está directamente relacionado con la Universidad de Zaragoza y con el CSIC, que estima que si para las aulas el nivel bueno para determinar la calidad del aire, el nivel bueno sería 700 ppm, en el caso de los pasillos no deberíamos exceder los 550 ppm. Por lo tanto, en un aula donde hay buena ventilación y hay pasillos ventilados, vemos que tanto las aulas se encuentran bien ventiladas como los pasillos bien ventilados. Estaríamos hablando de este tipo de pasillos. ¿Pero qué pasa en estos pasillos tan largos? Fijaros que los niveles de CO2 están por encima, pero es que los pasillos están, la mayor parte del tiempo, se encuentran por encima de este límite de LIFTEC. ¿Y cuál es el problema de los pasillos? Pues que a veces los pasillos salen los alumnos, tienen tendencia a quitarse el tapaboca y evidentemente pueden estar respirando también aerosoles potencialmente infectivos. Otro punto crítico donde tampoco mucha gente cae es el tema de los cuartos de baño, de los aseos. Mirad, normalmente los cuartos de baño suelen tener mala ventilación. Aquí directamente nos encontramos un cuarto de baño sin ninguna ventilación. Y de hecho, si medimos los niveles, vemos que estamos hablando de 856 ppm. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien va al cuarto de baño? Lo normal es que se quite el tapabocas, por lo tanto, es una fuente de emisión de aerosoles. Pero es que cuando el alumno o el profesor o el docente salga del cuarto de baño, esos aerosoles van a quedar ahí flotando para el siguiente que entre. Que si se quita el tapabocas, evidentemente puede absorber esos aerosoles. Pues aquí tenemos, por ejemplo, también otro cuarto de baño, otro aseo, donde fijaros que hay dos ventanitas que hacen que tampoco ventilen mucho. ¿Cuál es mi recomendación y qué es lo que hacemos nosotros en nuestro centro? Las puertas de los aseos están siempre abiertas
para favorecer la ventilación y solo están cerradas en el momento que entra alguien al cuarto de baño. Bien, y ya por último, pongo también como punto crítico el transporte. ¿Por qué? Bueno, pues por lo mismo también, porque antiguamente los autobuses se podían tenían las ventanillas para abrir, para cerrar. En la actualidad los autobuses son totalmente herméticos y la ventilación es bastante mala. Es decir, podemos estar llegando a valores de 1.700, de 2.000 ppm. Estamos hablando de multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagio. Y además en los autobuses, bueno, pues sabemos nosotros, en el transporte público, sabemos que aquí tenemos a lo que es la conductora, que es la que tiene que controlar también, pero bueno, por la parte de atrás se pueden estar quitando los tapabocas, por lo tanto es fuente de emisión de aerosoles. Y aquí os dejo dos documentos que he elaborado para el profesorado de aquí de España, un documento que sirve para elaborar el protocolo COVID del centro, que está aquí, y otro documento específico de ventilación, para todas las pautas que yo he estado dando vienen recogidas en este documento. Y estos documentos están ya, todos los documentos a los que yo he hecho mención, están directamente publicados hoy ya en el Twitter que tenemos ahí, Prevención Docente, Prevencin Docen 1. Y bueno, poco más que decir, creo que me he cedido un poquito del tiempo y la verdad es que os doy las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor Javier. Para que haya un eco. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con María Rosa Sastre. Es licenciada en Ciencias Ambientales, docente de Educación Secundaria de Física y Química, colaboradora en la formación de docentes para promoción de la calidad del aire en centros educativos para reducir el contagio de COVID-19. Profesora, los micrófonos son todos suyos. Gracias. Bien, pues mira, yo os voy a contar un poco cuál es la primera solución para reducir el contagio por COVID, ¿no? Que es las actividades al aire libre en los centros educativos. Les voy a contar cuál es la importancia que tiene el aire libre a la hora de luchar contra la COVID y sobre todo contra el contagio, y también cómo esto debe de quedarse, no debe de ser algo que sea momentáneo por la pandemia, sino que creemos que es algo que debe de empezar ahora y seguir creciendo en los próximos años. Pues bien, todo lo que voy a hablar en esta charla, voy a intentar ser breve, lo tenéis recogido en nuestro canal de Ventilando, en un vídeo que se llama Aulas al aire libre y transformación de espacios exteriores. Pues bien, a la hora de tomar las decisiones acerca de la protección contra el COVID en un centro educativo y respecto a la ventilación en concreto, nosotros tenemos que hacernos una serie de preguntas. Pues bien, allá por el mes de octubre del 2020, Maricruz Minguiñón y otros compañeros publicaron una guía en la cual nos decían, mediante este diagrama de flujo, cómo teníamos que tomar las decisiones en cuanto a la ventilación. Y la primera pregunta que nos teníamos que hacer era si podíamos hacer la actividad que teníamos prevista dentro del aula, si la podíamos hacer en el exterior. En caso de que pudiéramos hacerla en exterior, esa era la primera solución que deberíamos de llevar a cabo, siempre antes al exterior. En caso de que no se pudiera, pues entonces ya empezamos a entrar en la ventilación y en todo lo que nos ha contado nuestro compañero Javier. Bien, en esta misma guía, como ha indicado también Javier anteriormente, nos decían que el exterior siempre va a ser preferible al interior y que debemos de reducir el tiempo de exposición a los aerosoles y que las actividades en el exterior deberían darse incluido el desayuno, como bien ha contado Javier. En una situación en un aula de primaria con niños de 11 a 12 años, de 23 alumnos y un docente, cuando yo empecé a medir el CO2 en el colegio al que acuden mis hijas, pues empezamos a ver cómo se comportaban las diferentes aulas. Y aquí, por ejemplo, tenéis, como hemos seguido monitorizando y midiendo el CO2 durante todo el curso escolar, por ejemplo, aquí tenéis la medida del día 11, ¿no? De este pasado día 11. Esto es un aula de primaria, como os digo. Al inicio de la clase, los niveles de CO2 están por debajo de 700, casi a niveles exteriores, porque no había nadie en el aula. Sí que es verdad que este centro educativo tiene muy buena ventilación cruzada y entonces pues favorece bastante. Tenemos una buena ubicación
cerca del mar, que también ayuda. Y en las primeras horas de clase, cuando ya han pasado más de 2 horas, los niveles van aumentando y pueden subir por encima de 700. Si tenemos un día, además, en la que el viento no nos ayuda a la ventilación, pues entonces serán más elevados. Pues bien, si nosotros siguiéramos en el aula, ¿qué ocurrirá? Pues que seguirá subiendo el CO2, como ha contado Javier. Pero si salimos al aire libre, al recreo, pues disminuirá ese nivel de CO2 en el aula. Pues bien, justo en el momento en el que los niveles de CO2 son más altos, desayunamos dentro del aula y nos quitamos la mascarilla. Entonces, una de las propuestas que hice al principio en el centro educativo fue el desayunar, como dice Javier, al exterior. La verdad es que una vez que se planteó, se echaron las manos a la cabeza porque era muy complicado, pero lo intentaron, apostaron por intentarlo, organizarse dentro del patio, guardando la distancia. Cuando los alumnos terminaban de desayunar ya se podían ir a jugar y entonces al final ha resultado todo un éxito porque han ganado bastante tiempo y además pues han reducido el riesgo y también tienen más tiempo de juego en el recreo que antes perdían en clase, ¿no? El resto de la jornada pues pasa lo mismo, pero si os dais cuenta, quiero hacer hincapié en una cosa, que cuando vuelven del recreo, que Javier también lo ha nombrado, es que los niveles de CO2 van a subir más rápido porque vienen alterados del recreo y entonces exhalan más aire y tenemos más aerosoles, con lo cual sube más rápido. Por eso es importante intercalar también en las últimas horas de la jornada de clase, intentar intercalar alguna actividad más al aire libre o bien antes de subir del recreo al aula hacer una actividad de vuelta a la calma, de vuelta a la tranquilidad antes de entrar dentro del aula. Bien, pues cuando yo estudié todo el tema este del CO2 en el colegio de mis hijas, me ayudaron muchísimo las guías que ha mostrado Javier para los docentes y cómo hacer ese estudio. Y en nuestro canal de Ventilando tenéis cómo se pueden interpretar los niveles de CO2 en un aula y cómo tomar decisiones a partir de ello, cómo podemos descargar los datos de los diferentes medidores y cómo interpretarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues es verdad que educar al aire libre tiene sus desventajas, claro que las tiene, pero no es momento de quejarse y no es momento de pensar en lo negativo, sino momento de pensar en lo positivo y pensar en soluciones para el problema que tenemos, ¿no? Y entonces yo voy a hablar principalmente de las ventajas, porque los inconvenientes todos los docentes y familia y alumnado, pues ya seguro que se ocurren muchas, ¿no? Pero a veces no nos detenemos a pensar en las ventajas, que quizás sean mayores. Mirad, como ya hemos dicho, el riesgo en exteriores se disminuye hasta 20 veces. Pero además es muy positivo salir al exterior porque se ve una mejora en la salud. Hay muchos estudios que dicen que, claro, como activa la actividad, hay mayor actividad física en el exterior, tenemos exposición solar, eso ayuda también a que se generen ciertas vitaminas, tenemos menor estrés. Se refuerza el sistema inmunitario, incluso la visión, ¿no? Que también ha perjudicado mucho el uso de pantallas en esta pandemia. Bueno, pues todas esas cosas son una mejora de la salud por la utilización de los espacios exteriores. Además, tenemos que pensar en que si vamos a salir al exterior, tenemos que crear unos espacios exteriores que acojan a todo el mundo, que haya rincones para todos, que los patios sean inclusivos, que haya una zona de juego de pelota, pero que también haya un rincón de descanso o que haya juegos de equilibrio o un escondite. En fin, zona de juegos para todo, porque además, si se observa un patio antes y después de los cambios que se pueden establecer en este nuevo modelo educativo, pues nos daremos cuenta de la disminución de los conflictos entre el alumnado en la hora del recreo, ¿no? Y fuera de ella también. Y además, por último, nos da la oportunidad de llevar a cabo un aprendizaje en directo, porque estamos en contacto con la naturaleza, con lo real, hace que los alumnos aumenten su creatividad, aumenten su autonomía,
porque no es lo mismo un patio lleno de hormigón que si le ponemos troncos en los cuales tienen que subirse y guardar el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, pues eso también ayuda a la psicomotricidad de los alumnos. Entonces yo os pregunto, ¿cómo queremos que sean nuestros espacios exteriores? ¿Queremos que sean espacios que, llenos de hormigón, grises, sin vida, sin alegría? ¿O queremos que sean espacios naturales que nos den rincones para todo y que estén llenos de alegría, llenos de vida y de salud? Yo os pregunto, os pregunto eso y ahora os voy a dar algunas ideas, ¿vale? Entonces, quizás es un momento, dentro de todo lo malo que tiene la pandemia, para repensar el modelo educativo. Es verdad que hay muchos centros y muchos colectivos que llevan muchísimo tiempo trabajando en esto, antes de la pandemia, muchísimo antes de la pandemia, en renaturalizar los espacios exteriores en las escuelas. Y la verdad es que hay muchísimos proyectos que os invito a seguir por redes porque os darán muchísimas ideas adaptadas a cada uno de vuestros centros. Bien, tenemos que ser centros resilientes, esta palabra que es tan bonita, ¿no? Resiliencia, porque tenemos que adaptarnos a los cambios. Mirad lo que ha pasado, ¿no? Nos hemos visto abordados por una pandemia, en la mayoría de los casos no estamos preparados. Entonces, tenemos que ser centros capaces de adaptarnos a estos cambios, no solamente al COVID, sino a todos los cambios que nos vengan en un futuro, ¿no? También hemos visto las carencias en las infraestructuras de las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos en los centros educativos y también en las familias, y deberíamos de reforzar esto por si tenemos que volver a algunos periodos de educación a distancia. También debemos de volver a lo natural. Se nos ha olvidado, estamos obsesionados con poner todo lleno de hormigón, ¿no? y de quitar los árboles, y muchas veces hacemos barbaridades y es que realmente debemos de volver a conectar con la naturaleza para entenderla mejor, para estar más concienciados, porque al final tenemos que cuidar, ya sabéis, todo el tema del cambio climático, no voy a entrar ahí, pero debemos de luchar contra eso y educando es la mejor forma, ¿no? Desde que los niños son pequeños, y también eso luego se ve reflejado en los adultos cuando esos niños llegan a casa y lo transmiten, ¿no? Y además debemos de compensar el uso de las pantallas, porque ya los niños también se llevan mucho tiempo usando los dispositivos. Entonces, que menos que en el colegio tengan esa desconexión digital, ¿no? Y también que tengan ese contacto directo con la realidad. Y es una oportunidad estupenda para crear comunidad, ¿de acuerdo? Un cambio dentro de un centro educativo no puede partir solamente de los docentes, solamente de la familia o solamente del alumnado. El centro educativo tiene que abrir sus puertas al resto del entorno, a las asociaciones, a los ayuntamientos, a la administración, a los negocios del entorno, a las asociaciones de vecinos. Tiene que abrirse a toda la comunidad, porque eso solamente va a traer riqueza y va a ayudar a que nuestro centro siga creciendo, sea un centro que crea en la igualdad y que sea tolerante, ¿no? Yo creo que ese es el camino que creo que deberíamos de plantearnos, aprovechando este mal momento que estamos viviendo y transformarlo en algo positivo y que nos haga salir reforzados de esta, ¿no? Y ahora os voy a mostrar algunos ejemplos de aulas al exterior como idea de lo que podéis hacer. Claro, habrá centros que tengan muchos recursos económicos y otros que no tengan nada. O quizás no les interese gastar en ese tipo de cosas. Bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, troncos de la poda de los árboles del entorno en el que vivimos para, o si por ejemplo hay una tormenta, como pasó aquí en España, que la tormenta Filomena, pues todos esos troncos, parte de los troncos, se han reutilizado por muchos centros educativos para construir zonas de juego o para construir zonas de descanso o hacer asientos y mesas para los espacios exteriores. O también podemos invertir un poco más y utilizar estructuras un poco más formales de aula en forma de asamblea. O igual hay otra solución, que son estos asientos portátiles que aproximadamente cuestan unos 20 euros y por unidad, pero vamos, seguro que los hay más económicos y que se pueden llevar a cualquier parte, ¿no? Entonces puedes montar un aula en un momento de forma cómoda, los propios alumnos pueden
llevar cada uno su mesa, ¿no? Y es muy cómodo porque tanto en el suelo como en una grada o en cualquier espacio puedes montar un aula en un segundo. Y ahora quería mostraros el caso real de transformación de los espacios exteriores del centro educativo donde estudian mis hijas. Nosotros al principio del curso, con la pandemia y tal, pues empezamos a hacer un estudio de CO2, del cual sacamos algunas conclusiones, guiándonos mucho por Javier y otros expertos. Y al final concluimos que era evidente que había que salir fuera, había que sacar muchas aulas al exterior porque había algunas que ventilaban bien, otras que ventilaban peor y había momentos, según el tipo de viento que rendía ese día, pues ventilaban peor. Entonces había que salir al exterior como una medida para disminuir el riesgo. ¿Qué pasó? Pues que las profesoras, las maestras se animaron a salir al exterior, pero nos dimos cuenta de que no estaba preparado para poder dar clase de una forma cómoda. Así que pensamos en crear una iniciativa dentro del cole que llamamos Imagina tu Patio, en la que la familia, los docentes y toda la comunidad educativa pudiera volcar todas sus ideas y poder transformar el colegio sin disponer de unos fondos. Ya estaba el curso bastante avanzado, ya fue en febrero del 2020, pues no teníamos recursos, estaba todo en marcha y nos tuvimos que buscar las papas, como decimos aquí en Andalucía. Así que pensamos en plantar árboles como primera medida para crear sombra en un futuro. Y entonces pues contactamos con un hombre que regalaba árboles autóctonos de la Sierra de Cádiz. Así que nos vimos al día siguiente, este hombre tan amable nos trajo 13 árboles y nos vimos que teníamos que plantar los 13 árboles, así que reunimos a toda la familia y empezamos a ir al colegio a plantar esos árboles. Pero claro, había zonas verdes que estaban totalmente abandonadas y que había que hacerlas resurgir. Así que trabajamos todos estos espacios y empezamos a plantearnos algo más grande. Y entonces ya íbamos viendo cada uno de los sitios que queríamos transformar y nos íbamos haciendo preguntas y íbamos proponiendo ideas. Nos decíamos, ¿te imaginas dar clases al aire libre y que los peques tuvieran un huerto justo al lado de las mesas donde están dando clases y pudieran explicarle a las maestras cómo crece una planta, que la cuidaran y que aprendieran el ciclo de la planta o ver las partes de una hoja? Pues nos pusimos en marcha, hablamos con el comercio local, creamos comunidad, las familias se unieron y conseguimos los diferentes materiales reciclados que eran residuos para otros y para nosotros eran materiales que servían aún. Así que construimos mesas que se utilizaron para ese aula infantil, nos ayudaron los peques a pintar, el abuelo Nono nos pintó ese árbol tan bonito que ha significado bastante durante toda esta pandemia para nosotros. Centros educativos de al lado que tienen un ciclo de carpintería nos ayudaron a construir unas vallas que necesitábamos. El ayuntamiento nos proporcionó bancos, madera, vino a retirar zonas de vegetación que nosotros no podíamos con las manos y vinieron con maquinaria y nos dieron diferentes materiales que reutilizamos. Asociaciones vinieron a dar talleres de aves y están colocando cajas nido en el centro para promover la biodiversidad y que aumente todo el ecosistema y ayuda a mantener el huerto y los espacios verdes también, que haya pajaritos y haya se controlen las plagas de una forma natural. Y todo esto se hizo realidad, empezó a darse clase al aire libre, empezaron a cuidarse los espacios de huerto y de jardín y los niños encantados. Pero todo fue creciendo, nos seguíamos preguntando en otros espacios, ¿te imaginas que pudiéramos tener un aula debajo de los árboles? Pues así hicimos, colocamos estas bobinas de madera, neumáticos enterrados y hicimos un aula exterior para los más mayores. Tener en cuenta que los patios en este curso han estado divididos por zonas para cada curso. Entonces teníamos que buscar también que cada curso tuviera sus mesas o sus espacios donde trabajar. Y esto es un aula, aquí se estudian desde los insectos hasta se han hecho exámenes de lengua o se juegan juegos de mesa, pero se puede dar una clase perfectamente. Todas las familias han estado colaborando durante todo el tiempo, se abrió el centro por las tardes para que pudieran colaborar y nos imaginamos que si podríamos aquí en este espacio que estaba perdido, unas mesas merenderos, árboles y plantas aromáticas para poder controlar las plagas y que no requirieran demasiado riego.
se puso autorriego en toda esta zona para los arbolitos y así pues seguimos creciendo. Hemos ayudado a que el comercio local de la zona, las floristerías de la zona, revivan porque se han comprado más de 150 plantas en el comercio del barrio, así que imaginaros lo que ha supuesto eso para los pequeños comercios. Y también se han realizado con pintura de suelo diferentes circuitos de motricidad para que los niños hagan ejercicio y estén al exterior, pero tengan más actividades y más rincones de juego, que no solamente sea la pelota o lo que siempre tenían en el patio, ¿no? Otras familias que no podían aportar trabajo físico, pues han aportado, por ejemplo, estas fundas para los árboles hechas con diferentes materiales que quedan tan bonitas. Y así, posibilidades infinitas. Ahora, cada vez que se quiere hacer una actividad al aire libre en el colegio, porque venga un taller o se da una charla, pues se da en el espacio exterior y se van habilitando. Se pone, por ejemplo, el proyector de vídeo, se da una clase de teatro en el huerto o los alumnos han traído sus propias regaderas hechas con material reciclado para regar. Ellos son los que cuidan todo esto, aparte de la familia. Luego también hemos conseguido por parte del ayuntamiento césped artificial que se había retirado de una zona deportiva y que iba al vertedero, pues nos lo han traído al centro y lo estamos colocando en los espacios exteriores que no queremos cubrir con hierba natural porque requeriría un riego excesivo y no queremos consumir tampoco tanta agua, queremos ser un centro más sostenible. Ya se están recogiendo del huerto un montón de verduras y también hemos creado con troncos un pequeño rincón de lectura que los niños están utilizando. Se han hecho graduaciones al aire libre, no han asistido las familias, pero se han retransmitido en directo por YouTube. Y estamos haciendo continuamente, esto ha sido ayer, colocaron cajas nido y siguieron pintando murales en la zona exterior. Y bueno, pues colaborando entre todos, también se pueden hacer si tenéis entornos cercanos tan favorables como nosotros, que tenemos una playa cerca, pues ahora ya al final de curso, que están más tranquilos, estamos saliendo a hacer actividades de educación física, surf y otras en la playa. Entonces, vuelvo otra vez a retomar la pregunta. ¿Cómo queremos que sean nuestros espacios exteriores? ¿Queremos que sean grises o queremos que sean espacios que estén llenos de vida? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Espectacular la presentación. Yo aquí estaba anotando absolutamente todo. Me fascina la naturaleza. Yo creo que ya las aulas educativas encerradas ya están mandadas a recoger. Yo creo que los chicos tienen que experimentar en exteriores para poder aprender más. Seguimos con el profesor Jorge Aliaga, él es físico de argentino que trabaja en el campo de sistemas dinámicos, es docente e investigador independiente del CONESIP y es exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches en España. Les agradezco mucho la invitación. Yo me voy a basar en todo lo que ya dijeron Miguel Ángel, Javier y María Rosa. Y lo que les voy a contar, y yo me enfoqué en eso sabiendo lo que iban a presentar ellos, no es la parte técnica, sino es centrarme en contarles cómo hemos avanzado en implementar lo que ellos contaron en el país donde yo vivo, en Argentina. En particular, para que se entienda un poco el contexto, Argentina es un país que tiene una organización política de tipo federal, es decir, existen 23 provincias, que son las que están acá marcadas en colores, y además hay un distrito, un 24º distrito, que es la capital federal, que también tiene autonomía, y toda la organización de la parte educativa y la parte de salud está distribuida, la competencia, en cada una de estas 24 jurisdicciones. Es decir, que el gobierno federal dicta recomendaciones generales, pero la implementación concreta depende de cada jurisdicción. Y acá tienen un mapa que en lugar de mostrarse completamente por provincias, está mostrado por densidad poblacional de cada departamento. Y lo que ven es que la enorme mayoría del territorio tiene muy poca densidad de población
y está concentrada en algunas pocas ciudades que tienen una altísima concentración. En particular, hay una provincia, que es la provincia de Buenos Aires, que es la que se muestra acá, que tiene 17 millones de habitantes y que rodea a la capital federal, que se muestra acá, que tiene otros 3 millones de habitantes. Y entre la capital federal y el Gran Buenos Aires, que rodea la capital, son 3 millones de habitantes en la capital federal y otros 13 millones y medio en el Gran Buenos Aires. Es decir, que solamente hay un poco menos de 4 millones en el interior de la provincia de Buenos Aires, distribuidos entre algunas ciudades más grandes, como Mar del Plata, Bahía Blanca y otras más chicas. Y hay algunas provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, que tienen capitales grandes, y el resto en general son lugares con mucho menos población. Es decir que la situación es diversa, no es lo mismo políticas sanitarias en conglomerados urbanos densamente poblados que en poco poblados. A nivel federal, el año pasado en general se recomendó, dada la situación que había, que no hubiera clases presenciales, y la recomendación general fue que hubiera un metro y medio, si había clases presenciales, que hubiera un metro y medio mínimo de separación entre los estudiantes. Eso en la práctica, dada la superficie de las aulas, termina generando un aforo, es decir, una cantidad total de asistentes que más o menos es del 30%, y la recomendación también era que si se volvía la presencialidad se tenía que hacer con puertas y ventanas abiertas. Para que tengan simplemente una idea de contexto, yo les decía, acá este puntito donde yo vivo ahora en la capital federal, pero trabajo en la ciudad de Hurlingham, que está más o menos a 15 kilómetros, es un partido de la provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, que está relativamente cerca de donde vivo, y yo nací en San Miguel, provincia de Buenos Aires, que es un partido lindero con el de Hurlingham. Así que, digamos, mayoritariamente he vivido todo en esta zona, estudié en la Universidad de Buenos Aires, que también está acá cerca del Río de la Plata, que es el río que nos separa con Uruguay. Eso para que tengan una idea del contexto. Después, yo lo que les voy a contar esencialmente, lo tomé y lo traje a Argentina del grupo Aireamos, que como ya comentó Miguel Ángel, Javier, es un grupo que está liderado fuertemente por José Luis Jiménez, que es español, pero que trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, y por un grupo de catedráticos de diversas universidades y regiones de España. Y además por el grupo COVID Warriors también, que empuja mucho estas iniciativas. Así que de alguna manera yo me junté con, empecé a asistir a las reuniones del grupo en diciembre del año pasado, y soy como una especie de filial latinoamericana del grupo Aireamos, digamos, y he tratado de tomar sus iniciativas. Concretamente, José Luis Jiménez fue invitado a dar un seminario el 8 de octubre en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde yo fui docente del Departamento de Física más de 30 años y donde fui decano durante 8 años. Y bueno, ahí es con donde escuché en concreto las ideas que estaba transmitiendo José Luis, lo que estaba explicando, y me pareció que ahí había un tema muy importante. Es decir, yo junté mi conocimiento de físico, alguna experiencia en cosas de electrónica, que di clases durante mucho tiempo, en parte experimental, cómo medir y demás, pero fundamentalmente también mi experiencia de gestión universitaria, que me permite, de alguna manera, tener idea de cómo hacer que las cosas que me parecen razonables se puedan llevar a cosas concretas y implementar. Entonces, bueno, acá ven algunas repercusiones de todos los temas que ha ido impulsando José Luis en entrevistas concretas en distintos medios de Argentina, que justamente amplificaron la idea de ventilar, la idea de la importancia de los aerosoles y la idea de usar medidores de dióxido de carbono para evaluar la ventilación. Entonces, con estos insumos y con estas ideas fue que logramos que el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación lanzara en marzo una campaña que se llama Ventilar,
que bueno, tiene un sitio web que se muestra acá. El sitio web junta, digamos, combina recomendaciones, guías que nosotros, las personas que estamos acá y otro grupo más, colaboramos para confeccionar, como les decía antes, tomados en general de la literatura internacional, como decían antes, de Harvard, de las recomendaciones que hizo el grupo IREMOS y otros catedráticos. Se tomó todo eso y se volcó en una recomendación a nivel nacional. De hecho, dimos un seminario presentando el programa, que también se puede ver en esta dirección. El seminario que dimos, Sandra Cordo es química, es bióloga y trabaja en química biológica. Andrea Pineda Rojas es experta en atmósfera, en clima, digamos, y bueno, yo como físico. Y en este mismo portal de la campaña Ventilar existe un listado de empresas que fabrican medidores de dióxido de carbono. Todos usan la técnica de infrarrojo no dispersivo, que es la técnica que se recomienda, la técnica correcta. Esto no existía el año pasado. Esencialmente no había prácticamente ninguna de estas empresas fabricando estos medidores. Esto fue cuando empezamos en diciembre a difundir esta idea. Empezamos justamente a comunicar a empresas nacionales para que se pusieran a fabricar, explicándoles la importancia que iba a tener esto. Y ya hay en el portal oficial de la campaña Ventilar una docena de empresas ubicadas en distintas provincias de Argentina que ya están fabricando distintos dispositivos con distintas soluciones, algunos con display y para indicar la medición, otros con colores de alerta, otros con comunicación Wi-Fi con celulares, con apps con celulares, es decir, distintas soluciones tecnológicas, pero esencialmente todos midiendo razonablemente bien porque usan sensores de infrarrojo no dispersivo, además todos sensores, obviamente, medidores de bajo costo. Además, logramos que en marzo el Ministerio ahora de Salud de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, incorporara en las recomendaciones oficiales del Ministerio de Salud la importancia de ventilar y también la importancia de medir con sensores de dióxido de carbono. Es decir, que en marzo de este año esto ya no fue algo que íbamos comunicando los académicos, sino que se transformó en una recomendación oficial del Ministerio de Salud y en una campaña oficial del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Bueno, en paralelo, me pareció que era importante mostrar que esto no era una quimera, y entonces en diciembre armé, tomando ideas que no inventé yo, sino que tomé de cosas que había en Internet, con cosas que pude comprar por Internet, porque yo trabajo desde mi casa desde marzo del año pasado, así que armé en mi casa con mis conocimientos de electrónica no muy avanzados un circuito usando una placa Arduino, que es algo que se usa mucho en la enseñanza, en escuelas, un dispositivo muy elemental con un gabinete de estos que se pueden comprar en cualquier ferretería, y lo puse a funcionar y puse en mi página web las instrucciones de cómo construirlo, los programas de los circuitos y el programa el código de programación. Esto, entre otras cosas, lo hice porque ocurre muchas veces, por lo menos en mi país, que cuando alguien larga una iniciativa, siempre hay algún desconfiado pensando si no hay un negocio atrás. Entonces, al poner todo libre, cómo se podía construir, por lo menos dejé claro que yo no estaba atrás de un negocio, que estaba empujando una idea, una iniciativa, y que la iniciativa, cualquier escuela técnica, por ejemplo, siguiendo las instrucciones, lo podía hacer. Y de hecho hoy ya hay muchas escuelas técnicas que me han mandado fotos y me han comentado cómo han ido armando estos dispositivos. Además de eso, la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Nacional de Burlingame, donde trabajo ahora, desde hace 5 años, firmó convenios para fabricar estos dispositivos que yo puse libres, tomó la iniciativa, la ajustó para que fuera un diseño ya más estándar, ya no un prototipo, y firmó convenios con 2 municipios, el municipio de Burlingame y de Morón, que son de la zona de la universidad, para proveerle 200 medidores de dióxido de carbono a cada municipio, y ese fue el puntapié inicial. Acá se firmó en febrero, el 3 de febrero se firmó el convenio. Las clases empezaban en marzo ya se estaban entregando los equipos, ya están todos los equipos entregados,
Y esta fue en marzo una visita que hizo el presidente de la Nación a la universidad. Acá está el rector, el presidente y el intendente del municipio, con estudiantes, que son los pasantes, que armaron estos dispositivos que después eran llevados y entregados en las escuelas y en distintos tipos de uso. En paralelo con esto, y esto sí fue una noticia mucho más reciente, la semana pasada, el viernes pasado, la provincia de Buenos Aires pudo volver a presencialidad porque bajaron, después de tener unas semanas con un confinamiento bastante estricto, bajaron los casos, la incidencia de casos, lo suficiente como para volver a presencialidad. Y entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que en el interín la provincia de Buenos Aires había adquirido 33.000 medidores de dióxido de carbono que van a ser entregados en las poco menos de 15.000 escuelas públicas que tiene la provincia de Buenos Aires. Esto se gestó porque, bueno, justamente yo en diciembre le comenté al gobernador que estaba esta idea, que era importante, el gobernador la tomó, la pasó a su equipo de gestión, pasó por todo lo que obviamente la política demanda, es decir, análisis técnico de parte de la parte más de producción, análisis de la parte de salud, análisis de la parte educativa, y eso llevó meses. Después, como pasa con toda cosa pública, no es cuestión solamente de tener la decisión política y de tener los recursos, sino que además hay que hacer una gestión para que poder comprar. En paralelo se diagramó cómo se iban a insertar estos equipos en el contexto de las aulas, y entonces el viernes pasado justo se hizo el anuncio que estaban estos medidores ya entregados, y hoy fue el día que los colegios volvieron a la presencialidad en la provincia de Buenos Aires con la presencia de medidores de dióxido de carbono para poder verificar, como decían Miguel Ángel y Javier, para poder verificar que la ventilación es adecuada, es la correcta. Y bueno, el portal este que tiene la web acá, el portal de la provincia de Buenos Aires tiene, por un lado, materiales pedagógicos que se han hecho para todos los niveles educativos, de cómo poder usar incluso los medidores de dióxido de carbono y la idea de ventilación para incorporarla a la parte didáctica, es decir, que no sea una molestia, no sea alguien que se introduce al aula para generar una perturbación, sino que se aproveche esto como un objeto educativo. Y también en el mismo portal hay manuales, recomendaciones de uso y guías sintéticas que hemos ayudado a elaborar. Acá se puede ver justamente el manual y la guía que hemos elaborado, y hay un video que se realizó en video de poco, casi 5 minutos, que muestra, el video de presentación para los docentes, que muestra cómo insertar esto en el aula. Así que voy a finalizar mi presentación justamente mostrándoles el video para que ustedes puedan apreciar cuál es la idea de la presentación. La ciencia permanentemente construye conocimientos que vamos incorporando a nuestra vida y que hoy nos ayudan a enfrentar esta pandemia. Cuando alguien respira, habla, canta o tose, emite pequeñas partículas o aerosoles que quedan en el aire. Si usamos el tapaboca y nariz correctamente, evitamos que una parte de esos aerosoles circule. Si mantenemos la distancia social, es menos probable que respiremos el aire que otros exhalan. Al haber varias personas en un ambiente interior, como esta aula, una parte de esos aerosoles queda en el ambiente, pudiendo contener el virus de COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias. Por eso es importante que disipemos los aerosoles con la ventilación, permitiendo que ingrese la mayor cantidad de aire posible desde el exterior, sea que provenga del aire libre, de los pasillos o de otros espacios ventilados. Durante la clase, tenemos que abrir las puertas y las ventanas lo más que podamos y dejarlas así en forma permanente.
Si por el frío u otras razones no podemos mantenerlas totalmente abiertas, debemos dejar una apertura de al menos 5 centímetros. Y apenas se desocupe el aula, abrirlas por completo para que se renueve bien el aire. Para mejorar la ventilación de nuestras escuelas, la provincia de Buenos Aires está incorporando medidores de dióxido de carbono. ¿Pero qué es el dióxido de carbono? Es un gas que se encuentra en el aire. Generalmente, cuando lo medimos en un ambiente exterior, su valor es de unas 420 partes por millón. Aunque su concentración varía según la época del año, la vegetación, el tráfico vehicular o la presencia de industrias. Este gas se encuentra también en los aerosoles que se exhalan al respirar. En un espacio interior se acumula según la cantidad de gente que hay en el lugar, las actividades que se realizan, el tamaño del ambiente y la ventilación. Entonces, en un aula, por más que esté desocupada, siempre hay una concentración de dióxido de carbono similar a la del aire exterior. Pero, como decíamos recién, con la presencia de personas, esta cantidad se incrementa. Así como usamos el termómetro para conocer si sube la temperatura, el medidor nos indica en qué proporción se da ese aumento y si es conveniente renovar aún más el aire. Lo recomendable es que la concentración de dióxido de carbono no aumente más de 400 partes por millón en relación a la cantidad que había cuando el aula estaba vacía. Los medidores son muy fáciles de usar. Debemos ubicarlos a un metro o metro y medio de altura, lejos de puertas y ventanas, y a un metro o metro y medio respecto de las personas que se encuentran dentro del ambiente. Para realizar esta medición, debemos comenzar preparando el aula tal como la vamos a usar para tener clases. Es decir, con la máxima apertura de puertas y ventanas que nos sea posible y con la forma de calefaccionar o refrigerar que utilicemos. Encendemos el medidor un rato antes que las y los estudiantes ingresen al aula. Esperamos unos minutos para que se estabilice la medición y tomamos nota de la cantidad de dióxido de carbono que hay en el ambiente sin presencia de personas. Por ejemplo, 460 partes por millón. A medida que transcurre la clase, iremos observando cómo cambia ese valor. Si, por ejemplo, a los 70 minutos de clase, la concentración de dióxido de carbono es de 820 partes por millón, la ventilación del ambiente sigue siendo la adecuada. Lo que aumentó en relación a la medición inicial cuando el aula estaba vacía no supera las 400 partes por millón. En cambio, si notamos que en algún momento llega a 950 partes por millón, debemos tomar acciones para reducir este valor, como, por ejemplo, optimizar la renovación del aire. En todos los niveles de enseñanza iremos abordando la importancia de la ventilación y la medición del dióxido de carbono. También trabajaremos estos temas con las instituciones científicas. Así podremos conocer y mejorar el aire que respiramos e incorporar más cuidados en la escuela y en todos los espacios que habitamos. Muy bien, muchas gracias. Increíble video. He quedado aquí alucinada con este video, muy bien hecho. Increíble la forma de expresarse. Muy buen trabajo, excelente. Gracias, profesor Jorge, por haberlo traído el día de hoy. Y tenemos, por último, nada menos y nada más, a su secretario de la Secretaría de Salud, Carlos Alberto Rivero, quien también nos va a... Educación. Sí, es importante, tantas reuniones de educación, qué vergüenza contigo. Efectivamente, tenemos y nos va a exponer también los... Se vaya. ...de la Secretaría de Educación, cuáles son todos los avances. Muchísimas gracias. Tienes mucho ruido al fondo. Listo, ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí te podemos escuchar y ver perfectamente. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Espero que... Listo, perfecto. Ahí me escuchan bien, me ven la presentación, ¿cierto?
señor, ahí lo podemos ver y escuchar muy bien. Listo. Muy brevemente, pues vamos, voy a exponer un poco la experiencia de Bogotá. Agradezco, digamos, de antemano a todos los colegas de España, de Argentina, en relación con todas las experiencias que han tenido pues, en el tema de ventilación. Pues digamos, Bogotá y el país, como lo hemos visto en los anteriores foros que ha organizado la concejal Mafe Rojas, pues hasta ahora este es un tema que se está incorporando pues en el tema educativo. Sin embargo, pues voy a exponer un poco sobre lo que ha pasado en relación con el manejo del COVID, las medidas que ha tomado la Secretaría de Educación, no solo con el tema de ventilación, sino de infraestructura en relación con ese tema, y posteriormente, a nuestro juicio, lo que se debería tener en cuenta para avanzar aún más en el país y la ciudad en este asunto. Bien, en primer lugar, pues todos creo que coincidimos con lo importante de volver a la escuela de manera gradual, progresiva y segura. Bogotá arrancó, digamos, ese regreso gradual, progresivo, desde finales del año pasado con un piloto, más o menos en el mes de septiembre, y progresivamente ha ido ampliando la cantidad de estudiantes que han retornado al sistema educativo, digamos, oficial y pues también al sistema educativo privado. ¿Qué razones para volver? Pues todo lo que sabemos de dificultades en el aprendizaje, el tema de la disminución del riesgo de deserción escolar, la afectación socioemocional que ha sido muy fuerte, el encontrar como la escuela como lugar de protección para ciertos derechos que tienen los niños y pues disminuir, digamos, o prevenir el tema de suicidio infantil y juvenil que se ha presentado con el tema de la pandemia y con estas circunstancias pues, de aislamiento o de aprendizaje en casa. Algunas características del sistema educativo, particularmente el oficial, nosotros manejamos cerca de 800.000 estudiantes en 400 instituciones educativas, lo que significa cerca de 750 sedes, 700, digamos, 50 espacios físicos distintos que están en 20 localidades pues, en la ciudad. De esos espacios físicos, solo el 19% está en jornada única y esa es como una característica, digamos, particular y distinta a lo que ocurre particularmente en España o en Argentina, donde la casi totalidad, diría yo, pues están en jornada única o lo que conocemos. En Colombia apenas los colegios están avanzando en el tema de jornada única. Bogotá, de hecho, es una de las entidades territoriales que tiene mayor avance, pero aún eso es muy limitado. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de estudiantes en la época regular pues tiene un máximo de 4 horas para los niños más pequeños, 3, 4, 5 años, 5 horas para los niños de primaria y 6 horas para los niños de secundaria y media. Un poco en relación con lo que veíamos, si hiciéramos pues, todo el tema de medición, entonces pues aquí ya no estaríamos hablando de 8 horas, que es lo que entendemos como jornada única o jornadas más largas, 7, 8 horas, a veces más, sino menos horas. Normalmente estos horarios pues están divididos por un descanso. A veces algunos colegios han configurado eso en 2 descansos, pero en general la mayoría de instituciones educativas tienen un descanso, entonces son 2 bloques de 2 horas y media o 2 bloques de 3 horas o 2 bloques de 2 horas para los niños más pequeños. Otra característica importante y que se ha dado y que ha sido el énfasis de esta alcaldía pues es la vacunación para todos los docentes y pues con los lineamientos obviamente del Ministerio de Salud y de Educación, el tema de la vacunación de todos los docentes, directivos y personal administrativo. Bogotá arrancó eso muy rápido y ya prácticamente los docentes están vacunados y de igual forma el personal administrativo ya tiene una de las 2 dosis, de igual forma el personal directivo. Entonces, ahorita que volvamos del segundo semestre, porque finalizamos el viernes este semestre académico y volvemos en unas 2 semanas, pues aspiramos, como lo ha definido el lineamiento nacional y distrital, pues que todo el equipo y la comunidad educativa esté vacunada. Otro tema particular es el tema de infraestructura educativa. Bogotá, digamos, si bien creció y el tema de la infraestructura educativa en Bogotá fue mucho de autogestión comunitaria, como se ocurrió en otros lugares de América Latina,
En Bogotá, en los últimos 25 años, ha habido una revolución en temas de la infraestructura que ha recogido distintos gobiernos, por lo menos 5 o 6 gobiernos han hecho grandes inversiones en el tema de infraestructura educativa, haciendo pues nuevos colegios o, digamos, tumbando y volviendo a hacer los colegios existentes. Entonces, eso hace que en general el grueso de la infraestructura educativa en Bogotá pues tenga ciertos estándares frente al el tipo de espacios, por ejemplo, al aire libre, el tipo de ventilación, las características de los materiales que se usan. Bueno, este es, por ejemplo, algunos 5 colegios distintos del tipo de infraestructura educativa, la gran mayoría de infraestructura educativa que tiene Bogotá. Sin embargo, hay cerca de un 27% aproximadamente que se construyó antes de la década de los 80, que normalmente pues es la infraestructura, ese índice pues cada vez, con cada administración contribuye a reducirlo, pero sin embargo pues tenemos ese porcentaje de infraestructura de colegios que se construyeron hace 40, 50, 60 años y que requiere, digamos, o ha requerido en las circunstancias actuales adecuaciones particulares para tener como las condiciones adecuadas de ventilación o las condiciones adecuadas para el manejo, digamos, del COVID, de la prevención del COVID en el actual contexto. Que hemos orientado en relación con ese retorno gradual, progresivo y seguro que se ha dado a las aulas, que sea gradual, que sea un desarrollo que ha sido de poco a poco para ganar confianza en todos los miembros del sistema educativo, que sea progresivo, que no fuera, digamos, todos los grados, sino arrancar con unos solos grados e ir aumentando, que esté dado en el marco de la seguridad, pues con unas actividades de planeación, desarrollo, seguimiento. Entonces nosotros arrancamos en 2020 construyendo lineamientos, acompañándonos de equipo técnico de la Secretaría de Salud, de equipo académico de la Universidad Nacional de Colombia, con un diálogo permanente en las distintas instancias, y fue un pilotaje que arrancamos en el 2020. Y en el 2021 pues arrancamos ya con toda la adopción de protocolos por parte de los colegios, un avance también que ha sido gradual, progresivo y que cada vez, digamos, se ha venido universalizando. En la actualidad, la gran mayoría de colegios ya tiene los protocolos aprobados, o sea, casi el 90 y más del 90% tienen los protocolos aprobados y gran parte de los colegios también ya ha regresado pues a la presencialidad. ¿Qué elementos tuvimos en cuenta? Primero, desde el 2020 hicimos un diagnóstico en cada uno de los colegios, hicimos intervenciones muy grandes en relación con infraestructura y mejoramiento, particularmente en esos colegios antiguos que veíamos, como ese 30% de los colegios que tenían rezago, pues que vienen, digamos, son infraestructuras muy antiguas. Avanzamos todo el proceso de marcación, protocolos de bioseguridad, la compra de todos los elementos de bioseguridad para la comunidad educativa, la articulación con la Secretaría Distrital de Salud, el tema de flexibilización curricular que hay, como señalaba la expositora, es muy importante en relación, por ejemplo, también con la realización de actividades en el exterior y las condiciones de flexibilidad curricular, dado como el tema de aforos determinaba mucho pues la cantidad de estudiantes que podía ir a una institución educativa de manera simultánea, que en Bogotá era también un poco como la experiencia de Argentina, como entre el 20 al 30% en la institución educativa, dependiendo del espacio y las características de cada infraestructura, etcétera. El acompañamiento de la Secretaría, un diálogo permanente de la comunidad con la comunidad educativa, el tema de la entrega de dispositivos y conectividad. Bogotá le apuntó a una meta muy fuerte y era dotar con de algún elemento, ya sea computadores para el caso de zonas rurales y con tablets, a un porcentaje grande de niños que no tenía acceso a dispositivos, que en la educación secundaria era más o menos el 40%, cerca de 100.000 dispositivos que hemos venido entregando desde el comienzo del calendario escolar, y pues todo el tema de monitoreo, seguimiento y acompañamiento. En el diagnóstico, y yo un poco más centrados en relación con lo físico y lo que estábamos mirando, y se hizo un diligenciamiento y una actualización del censo de infraestructura de cada sede, cada uno de los colegios, de cada sede y de cada uno de los espacios. Entonces, en cada uno de los espacios se identificaba pues todo el tema de metraje para definir los aforos, el tema del tipo de ventilación. Ahorita explicamos en detalle en qué consiste, si cumplía las condiciones de ventilación, si cumplía las condiciones de altura, y sobre esa base se determinaba pues la capacidad máxima de que tenía el ambiente educativo.
en Bogotá las aulas, eso nos llevó a que, digamos, el grueso de aulas o la mayoría de aulas esté como entre 7 a 15 estudiantes. Normalmente, en el periodo regular, antes de la pandemia, una aula de clase en Bogotá estaba entre 35 y 40 estudiantes, con las condiciones, mirando y garantizando pues todas las condiciones de ventilación y las condiciones de distanciamiento físico, estamos recibiendo entre 7 y 15 estudiantes más o menos, digamos, es el promedio, digamos, de estudiantes que estamos recibiendo simultáneamente en cada una de las, áreas de clase, aulas de clase. Hicimos análisis de unidades sanitarias, mediciones y demarcaciones de áreas, valoración de la ocupación real, etc. Eso significó, pues, digamos, ir a todos los espacios educativos al 100% de espacios de las 750 sedes. Manejamos cerca de 11.000 aulas de clase y a cada una de ellas, pues, hay una ficha como de diagnóstico de seguimiento. Nosotros miramos 7 grandes cosas en relación con el manejo de los espacios escolares, específicamente en los espacios escolares. Uno, que todas las infraestructuras, todas las sedes tuvieran áreas para habilitar zonas de control aséptico, registro, pues en esa época cuando arrancamos, pues importaba el tema de la temperatura, lavado de manos y limpieza de calzado. En esa época, digamos, pues hasta ahora, cuando arrancamos este proceso, se tenía en cuenta incluso eso. Después, posteriormente, vino pues las investigaciones científicas en relación con que ya el tema de calzado, el tema de temperatura, pues no era importante. Luego arrancamos, el segundo tema fue el tema de distanciamiento físico. Nosotros estamos mirando que fueran 2 metros y ese fue como la indicación inicial que se dio tanto desde el gobierno nacional como distrital. Ahorita hay como un debate a nivel nacional, porque a nivel nacional ya con la resolución del Ministerio de Salud de hace una semana, un poco más de una semana, ya relajó, digamos, el tema del distanciamiento a 1 metro. Bogotá, sin embargo, pues tenía y así configuró y así hemos venido funcionando el distanciamiento social de los 2 metros. El tema de calidad del aire, la ventilación, ahí nos señalaban el tema de la ventilación cruzada, miramos que haya ventilación natural, cruzada y la altura mínima para garantizar pues la cantidad de aireación, digamos, adecuada con cada uno de los espacios, el tema de áreas libres y recreativas, los servicios sanitarios, el tema de aulas de primeros auxilios. Bogotá, pues en general en el país, los colegios no tienen auxiliares de enfermería, por ejemplo. Eso significó que nosotros colocáramos, digamos, todos los colegios que estaban volviendo a la presencialidad, le estamos colocando un auxiliar de enfermería que hace seguimiento a que específicamente se cumplan los protocolos, a que haya el tema del distanciamiento, a que el colegio pues tenga la adopción y la aplicación de los protocolos. Y todo el tema de señalética y señalización de los espacios que también nos mencionaba algunos de los colegas. Bien. Eso significó, esto también pues se articula un esfuerzo muy grande que está haciendo esta administración sobre la transformación de la infraestructura educativa. Tradicionalmente las administraciones anteriores invertían como en la generación de nuevos colegios, pero no había mucha inversión en la infraestructura existente. Nosotros vamos a invertir no solo en 35 nuevos colegios, sino inversiones directas pues en el 100% de sedes educativas. Arrancamos muy focalizando muy fuertemente las infraestructuras que requerían algún tipo de adecuación para el tema del retorno de los niños a las clases, adecuaciones en temas de ventilación, adecuaciones en temas de temas sanitarios, adecuaciones en temas, digamos, de las distintas ajustes, por ejemplo, en áreas exteriores, por ejemplo, para el tema de clases, como señalaban. Bueno, eso significaron más o menos intervenir 269 sedes, al interior de esas sedes cerca de 779 intervenciones, más o menos 25.000 millones de pesos. Es básicamente la inversión, por ejemplo, que se hacía en 3 años en temas de mejoramientos en las sedes, la hicimos en estos últimos meses. Y además de eso estamos haciendo un proceso grande que estamos precisamente adjudicando hoy, en estos días, cerca de 93.000 millones de pesos para seguir, digamos, invirtiendo y ajustando si hay dificultades, pues en las dificultades identificadas en colegios. También giramos recursos a los colegios para que hicieran a finales del año pasado algún tipo de adecuación para que los estudiantes regresaran. Este es como un ejemplo de algo que se hizo en un colegio rural.
es una de las adecuaciones que hicimos integrales. Les cambiamos aquí en el lado izquierdo, está un poco el diseño. En el lado izquierdo, extremo izquierdo, arriba, pues está la infraestructura tradicional, la más viejita, la que esta es de las infraestructuras que estaban como muy antiguas. Aquí en la, al lado abajo, pues está la infra, el diseño que hicimos un poco para el uso, para pues toda la apropiación pedagógica y el manejo de todo. Aquí viene tu cambio de cubierta, remodelación de baterías sanitarias, cambio de iluminación, cambio de ventanería, bueno, todas las adecuaciones que hicimos frente a esa institución educativa. A grandes rasgos, en cada uno de los puntos, el contar con área de habilitar para control del tema aséptico, no voy a entrar en ese detalle. En el tema de aforo sí me parece importante, aquí dividimos cada una de las áreas para garantizar los 2 metros, eso significó garantizar como un espacio, aunque fuera de alguna forma circular cada una de las áreas, pues nosotros para mayor facilidad de los colegios se está garantizando casi 4 metros cuadrados por persona en los diferentes ambientes de aprendizaje y a partir de eso pues se avanzó en el proceso, digamos, de señalización de cada uno del mobiliario que se requería para garantizar ese distanciamiento por parte de los estudiantes. En el tema de ventilación nos basamos en una norma técnica que en realidad se usa para el diseño de nuevas instalaciones escolares y que en realidad pues es muy usada en toda la infraestructura nueva que se ha construido en Bogotá en los últimos por lo menos 20 años, que básicamente define un área efectiva de ventilación de 1/12 del área de planta a ventilar. Y cuando la condición pues evidentemente encontrábamos cierta infraestructura que no cumplía, evidentemente eso terminaba afectando el aforo máximo que podía tener un determinado espacio o incluso llevar a las decisiones de que algunos salones pues no eran pertinentes para usarlos, sino que se requería pues la atención en el espacio libre. De otro lado, otro aspecto que se miró pues el tema de la ventilación cruzada, que los espacios conformados en las instalaciones deben contar con ventilación natural cruzada. Es decir, que las aberturas para la ventilación sean ventanas, lucetas, puertas, etcétera, o combinaciones deben estar distribuidas de manera homogénea en las superficies que limitan el espacio para que garanticen el paso del aire a lo largo y ancho del mismo. Bueno, alguien también lo señaló el tema de la ventilación cruzada. Evidentemente, si un colegio, un aula no la cumplía, pues terminaba afectando la capacidad del aforo máximo que podía tener en cada una de estas sedes. Y otra tercera condición fuerte para el tema de ventilación, además de las señaladas anteriormente, es pues todo lo relacionado con la altura mínima. En Bogotá se debe contar con una altura mínima de 2.7 metros, que es la altura que debe tener el aula de clase para garantizar pues la respectiva, pues que el aire respectivamente fluya de manera adecuada. Entonces, cuando evidentemente la condición no se cumplía, pues evidentemente se requería algún tipo de adecuación o cambiar todo el tema de ventanería o eventualmente no usar el espacio y llevarlo al exterior o disminuir evidentemente el aforo de cada uno de esos espacios. Estos son algunos ajustes que fue necesario, por ejemplo, realizar en las sedes, en lo que dijimos que hemos intervenido más del 30% de sedes que requirieron algún tipo de intervención. Este es un colegio Darío Echandía, en el lado izquierdo era un poco el tipo de ventanería que era muy reducido, como ustedes notan, y un poco el tamaño de la ventanería que fue requerido. Bueno, y aquí también en Marruecos y Molinos el cambio de ventanería. Aquí evidentemente también se está manejando, como sucede en los otros países, pues que en el momento de clase pues se mantengan las aulas ventiladas y abiertas para garantizar efectivamente la ventilación. También fue necesario realizar también ventilación en tema de baños, por ejemplo, alguno también de los colegas señalaba, y ese es un tema que tenía algunos colegios, que los baños no estaban suficientemente ventilados y también fue necesario realizar ajustes. Bueno, y aquí otros ajustes que también en el tema de mejoramiento de cubiertas, que significó también ciertas mejoras para algunos espacios escolares en temas de ventilación.
¿Qué miramos también? Aires libres, áreas libres. Ahorita les detallo algunos, particularmente es cierto, mejorar en ciertos espacios escolares, como señalaba la colega, en relación con dictar clases en espacios abiertos. El tema de servicios sanitarios también fue algo importante. Aquí está un ejemplo de ello, de obras de el espacio izquierdo era donde lo teníamos prepandemia, y el espacio derecho fue después de la intervención, digamos, reticulando y manejando, haciendo juegos y diseñando con colores, etcétera, para manejar todo el tema. Y ahorita estamos también trabajando articuladamente con el Jardín Botánico para implementación de arborización y huertas en las instituciones educativas distritales, que era un tema que estaba particularmente, digamos, rezagado en el distrito y es de particular relevancia en esta administración. Aquí está cambios, por ejemplo, lo que hemos hecho también en esas intervenciones que hemos realizado, pues todo el cambio de baños, ni siquiera, por ejemplo, teníamos en colegios que manejaban, no tenían orinales independientes, sino eran orinales muy antiguos o todo el tema de lavamanos. Bueno, hicimos todo el proceso de intervención. Estos son algunos ejemplos de las intervenciones que hemos realizado en los últimos meses a partir de que empezó pues la pandemia. Y finalmente, pues también garantizamos que, como lo define el lineamiento, que haya unos espacios de aislamiento para el tema de primeros auxilios. Como ya señalaba, empezamos a que todas las infraestructuras, en todas las instituciones educativas, perdón, existiera no solo personal adecuado, sino que también un espacio para el tema de primeros auxilios. Y todo el tema de señalización y señalética, cada espacio escolar pues evidentemente fue debidamente señalizado, ajustado a cada uno de los aforos que se calcularon para conforme a las condiciones de altura, de ventilación, etc. En total, pues ya hemos demarcado el 99% de los colegios, hemos realizado 169 intervenciones, hemos realizado también señalización externa, todo el tema de corredores que también alguien mencionaba, bueno. Y pues toda la entrega de elementos de bioseguridad que se han realizado. Bogotá, por ejemplo, hizo una inversión muy grande en tapabocas para los estudiantes, cerca de 1.579.000 tapabocas, los entrega directamente el distrito a todos los niños que asisten a los colegios oficiales. Y pues todo también hizo la compra de dispensadores para el tema de lavado, lavamanos portátiles, dispensadores de gel, de toallas, bueno. Todo el tema para garantizar la bioseguridad en el proceso educativo. Finalmente, unas sugerencias en relación con lo del uso de medidores. Nos parece, digamos, muy relevante las experiencias. Hay algunas experiencias que nos señalan que vamos a revisar los manuales y, digamos, difundirlos en nuestras instituciones educativas. Hay otros elementos que sí me gustaría contarles un poco. En relación con la compra o de medidores de CO2 o los filtros purificadores, básicamente a nivel nacional en Colombia, digamos, todo el tema, aunque la educación en Colombia es descentralizada, un poco similar a lo que ocurre en Argentina, y hay bastante discrecionalidad de las entidades territoriales certificadas, es decir, los departamentos o los municipios certificados, como en el caso de Bogotá, con el tema de la pandemia, muchas de las decisiones se centralizaron. Es decir, el nivel nacional es el que definió el manejo, el protocolo, las condiciones del retorno, las mediciones. Entonces, eso no solo pues concentró un poco, quitó, digamos, discrecionalidad en relación con la entidad territorial y concentró en el Ministerio de Salud y pues articulado con el Ministerio de Educación, pues todo el tema de la compra, del manejo, de la incorporación de las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas. Entonces, allí creería que este tema que es tan relevante, tan importante, tan de vanguardia en algunos países, la incorporación y que eso baje a los colegios o a las entidades territoriales, pues sí requeriría mucho de que eso se incorpore efectivamente en la determinación que ha tenido, digamos, salud, porque lo que ocurrió con la pandemia es que, pues, digamos, los decretos de presidencia que ordenaron todo el tema del estado de emergencia por COVID-19, pues dio a salud, digamos, ciertas definiciones sobre ese tema y así es como ha venido operando. Y lo otro que ocurrió, que no tiene que ver con la pandemia, pero sí con este proceso,
es que el Gobierno Nacional definió hace algunos meses que todas las compras que realicen las entidades públicas que se relacionen con bienes y servicios de características técnicas uniformes debe ser a través de acuerdos marcos de precios que maneja igualmente el nivel nacional a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública. Es decir, por ejemplo, lo que nosotros compramos, este tipo de medidores, o comprar, por ejemplo, no sé, un computador, termómetros, pupitres, por ejemplo, ya no los podemos comprar, digamos, las entidades territoriales como de manera independiente a través de subastas inversas, solicitaciones, sino el primer filtro es a través del acuerdo marco que define el Gobierno Nacional. Entonces, el Gobierno Nacional desde hace algunos años creó una Agencia Nacional de Compras Públicas que se llama Colombia Compra Eficiente. Inicialmente, la compra de estos elementos es obligatoria para todas las entidades nacionales y era discrecional para las entidades territoriales tipo Bogotá, pero desde hace cerca de 2 meses el Gobierno Nacional pues sacó un decreto ya obligando a que los distritos, los departamentos pues ya tienen que realizar cualquier tipo de compra a través de ese acuerdo marco. Hasta el momento el acuerdo marco, los acuerdos marcos que ha definido el Gobierno Nacional para la compra de los elementos, por ejemplo, de relacionados con bioseguridad, por ejemplo, todos los elementos que compramos nosotros, por ejemplo, para estudiantes o los lavamanos, etcétera, pues los compramos fue a través del acuerdo marco con recursos del distrito, otros con recursos del nivel nacional, pero todos a través de ese acuerdo marco que definió Colombia Compra. Hasta ahora, los acuerdos de precios que tiene el Gobierno Nacional no incluyen el tema de uso de medidores, entonces sí creemos que algo también muy importante allí es la inclusión de esos elementos pues, en los acuerdos marco que define el Gobierno Nacional. Entonces ese primer elemento sí nos parece pues, muy importante a todos los interesados, digamos, en este tema, que hay pues nuestra concejal y a todos los académicos que están en el tema que un poco aconsejáramos un poco al Gobierno Nacional en relación con la inclusión de estos medidores para que las distintas entidades territoriales podamos digamos adquirirlos, pues primero tienen que quedar explícitos, incluidos en el conjunto de bienes que se pueden comprar en el acuerdo marco de precios. Lo otro, pues, es el tema de la definición de la financiación y hay un elemento que creo que todos colocaron, pues, es la articulación en los colegios y que esto efectivamente, pues, baje y que sea por uso, digamos, común, pedagógico por parte de los docentes, de los colegios, sea parte, digamos, de sus procesos cotidianos y no sea un solo elemento más. Creo que esos elementos eran como para cerrar, agradecer enormemente, digamos, la invitación y nos en realidad miramos mucho la experiencia y los avances que han tenido tanto en España como en Argentina. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, secretario. Entonces, pues vamos a darle inicio a las preguntas. No sé si Mafe, que está conectada, quieras intervenir en estos momentos o al finalizar de las preguntas. Bueno, Mafe no está por ahí. Entonces iniciamos con las preguntas, tenemos bastantes preguntas. Mafe, ya te conectaste, ya te veo por ahí. Sí, estoy por acá, qué pena. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es que me estaba aquí organizando. No, pues muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias a todos los profesores que aquí nos acompañan, a María Rosa, a profesor Jorge, al profesor Miguel Ángel, que también nos acompañó la vez pasada, al profesor Javier, y al subsecretario de Educación, pues también es muy importante, subsecretario Carlos, que pues de la secretaría, como hablamos con la secretaria de Navonilla, pues estuviera usted. Ella no podía acompañarnos hoy, pero nos dijo que estaría usted, porque pues digamos que quisiéramos que todos estos elementos que nos han contribuido desde la academia, ahora pues a nivel internacional, pues pudieran ser realmente puestos en juego en las decisiones que se van tomando. Y nosotros hemos insistido pues mucho en la importancia de hacer estas mediciones. Sabemos pues el reto que ustedes han tenido para las medidas, para volver a este retorno escolar,
pero también pues hemos insistido como en la posibilidad de hacer mediciones concretas. Nos han explicado pues es que los contextos son muy distintos, que cada institución educativa tiene unas condiciones distintas y demás, pero realmente pues digamos mi observación es que quisiéramos insistir en esa posibilidad, ¿sí? Y no sé ustedes cómo lo evalúan, de poder hacer estas mediciones, digamos, unos pilotos, dependiendo del tipo de instalaciones, de las condiciones y demás. Sí, no, nosotros de hecho desde hace algunos meses nos reunimos con, pues aquí en este caso con la Secretaría de Ambiente, con el grupo que viene manejando todo este tema del uso de medidores. Y ahí se habló la posibilidad de hacer pilotos en algunas instituciones educativas, incluso con algunas donaciones. Allí en temas de, digamos, de extender un poco lo que veíamos es como la limitación que tenemos con la normatividad, como ya señalaba, nacional, en relación con la adquisición de elementos, de, digamos, de este tipo de elementos. Es decir, desde que tengamos algún tipo como de financiación que no sea, digamos, estatal, sino que sea a través de terceros, pues la Secretaría está, digamos, abierta. Desde que se trate de pilotos, pues con gusto podemos coordinar cualquier tipo de articulación, pero ya la necesidad que me parece, digamos, de particular relevancia como en la política pública, como se ha evidenciado en España y en Argentina, porque, digamos, compartimos, digamos, esa necesidad, no lo podemos hacer directamente sin que haya cierta modificación o ajuste en los acuerdos marco que maneja el gobierno nacional. Es decir, un ejemplo, nosotros compramos los tapabocas, pero los tapabocas de los estudiantes pues estaban en el acuerdo marco que maneja Colombia Compra Eficiente y sobre esa base nosotros, digamos, adquirimos los tapabocas o los lavamanos o los dispensadores, o sea, todo el material de los elementos de bioseguridad que están adquiriendo las entidades territoriales. El gobierno nacional confeccionó, digamos, como un acuerdo marco de precios, como un inventario de productos, sobre los cuales las entidades territoriales pueden adquirir. Ese acuerdo de marco de precios se llama acuerdo, de hecho, emergencia COVID, y lo articuló el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Entonces definieron qué, digamos, qué tipo de elementos podrían ser adquiridos. Antes era voluntario, pero desde salió un decreto que es el 310 del 2021, hace como unos 2 o 3 meses, donde ya obliga a las entidades territoriales a no poder abrir un proceso, o sea, no podríamos abrir una licitación, una subasta inversa, ningún proceso, sin pasar por los acuerdos marco. Entonces, los acuerdos marco los confeccionó el gobierno nacional desde hace como unos 10 años, cuando nació la Agencia Nacional de Colombia Compra. Es la única que puede hacer acuerdos marco a nivel nacional. Y empezó a obligar inicialmente a los ministerios, a las entidades del gobierno nacional, y ahorita, en la último decreto que firmó el presidente, obliga a las entidades a recurrir a eso. Es decir, por ejemplo, nosotros antes los pupitres o los mobiliarios escolar, antes lo podíamos comprar y hacer subastas independientes, ahora ya no se puede, sino que tenemos que pedirle a Colombia Compra que si no está en el acuerdo marco, pues en realidad busque si es pertinente tal configuración de pupitre, por ejemplo. Entonces, sobre esa base, sobre ese acuerdo marco, sobre las empresas que están en cada uno de los acuerdos que participan en la licitación pública que organiza el gobierno nacional, pues las entidades territoriales pueden pedirlo. Entonces, mi respuesta es un poco, en el marco del corto plazo, podemos avanzar en los pilotos y en mediciones, evidentemente, en distintas instituciones. De hecho, estamos respondiendo como un requerimiento de identificar unas instituciones nuevas y unas instituciones antiguas para hacer, digamos, los respectivos pilotos. Pero ya en el largo plazo de pensarse como lo ha ocurrido en Argentina o ha ocurrido, digamos, en España, ahí sí requerimos particularmente tanto que el Ministerio de Salud como Colombia Compra Eficiente pues involucren este elemento, que nos parece importante, pero ellos lo tienen que involucrar, digamos, en el lineamiento nacional. Pero para esta primera etapa entiendo yo que se podría contar con los equipos que tiene Salud, ¿no?
con los sensores que tiene Secretaría de Salud. Nos definieron como tres colegios, dos colegios como antiguos y dos nuevos, total colaboración, ya estamos identificando cuáles y claro que sí podemos hacer avanzar en esas mediciones iniciales que por supuesto hay que arrancar con algo, claro que sí. Ah, súper bueno, muy buena noticia, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces en ese orden, entonces Mafe, voy a seguir con las preguntas que nos han dejado en el chat de Facebook. Gracias a ti por conectarte y vamos a iniciar con la primera pregunta. Tenemos varias y tenemos una para Miguel. Si se realizó las mediciones con un balómetro o un anemómetro para calcular los litros por aire por una persona y luego realizar el cálculo de litros de aire por persona en medición de CO2, ¿cuánto será el porcentaje de error? Pues voy a responder a esa pregunta. En algunas de las mediciones que hice durante mi tesis doctoral, en el desempeño de la misma, sí tuve la oportunidad de medir con anemómetro y con sensores de hilo caliente cuál era la velocidad del aire de entrada en los recintos de tipo aula. Tanto con ventilación mecánica controlada como con apertura de ventanas normal y corriente. Al medir, pues claro, el problema de medir ventilación natural sobre todo es que la velocidad del aire es variable, muy variable, y también no se produce de forma homogénea por el hueco de la ventana. El aire caliente tiende a escaparse por la parte superior de la misma y entra aire frío para reemplazarlo. De esta manera, yo puedo tener una estimación a grosso modo de cuál es el caudal de entrada y de salida, pero no sé realmente cuánto es. Tengo una desviación bastante importante. Es por eso que colocamos los sensores de CO2. Es la medida fiable para ver cuál es la calidad ambiental del recinto. Incluso en las propias rejillas de impulsión de aire, cuando trabajamos con sistema de ventilación mecánica controlada, los golpes, cada uno de los giros del ventilador hace que el caudal no sea constante, va variando en función de la presión que va impulsando el ventilador. No es la misma todo el tiempo. Con lo cual, de nuevo, puedo hacer una estimación. Incluso la propia rejilla, por partes diferentes, el caudal será diferente. Aún así, sí, podemos colocar un balómetro, podemos colocar un elemento de medida y poder tener una estimación. A partir de ahí voy a meter una nueva variable para que veamos que este cálculo no deja de ser estimativo. El CO2 que emitimos al respirar no es constante, depende tanto de la persona, del tamaño que tenga, incluso si es hombre o mujer, y también de la actividad metabólica que está haciendo. Si estamos con una actividad metabólica un poquito menos sedentaria, emitimos más CO2, porque estamos requiriendo más energía y tenemos que quemar más combustible. Y no solo eso, no es lo mismo estar en silencio, en reposo, que hablando, que cantando. Entonces, todos estos cálculos que podemos hacer de forma teórica, que son relativamente sencillos, después nos darán un caudal muy aproximado. ¿Cómo compruebo que esto funciona? Yo suelo ir a toda la obra que reviso con mi medidor de velocidad del aire, de hilo caliente. Pero voy con esto, de verdad. Esto es lo que me va a marcar si esto ventila o no. Y yo empiezo a hacer ensayos de ocupación en los recintos que de verdad quiero controlar. Por ejemplo, ahora mismo tengo varios colegios llenos de chavales que están llevando su actividad normal y lo que he hecho es dotar, gracias a mi grupo de investigación y a Aireamos, que nos ha prestado un montón de sensores, sin ningún tipo de interés más allá de ayudar, para controlar estas aulas. Y de esa manera yo ya sé cómo están funcionando las aulas gracias al buen desempeño de los docentes, abriendo y cerrando ventanas. Si no lo hago así, yo no lo sé. A partir de ahí transpondré la experiencia y veré que esos caudales pues se corresponderán o no, que muchas veces hemos descubierto tristemente que no. Esto que digo también lo estamos haciendo desde mi grupo de investigación en transporte público urbano. Igual que lo ha hecho también Javier Ballester en los autobuses de Zaragoza. Hasta que no medimos, todo esto no se queda más que una teoría que puede ser que no se sustente. Entonces, yo diría que sí, que se calcule lo que se quiera, pero que se mida. No sé si con ello he conseguido responder. Perfecto, muchísimas gracias. La próxima pregunta no tiene nombre de algún invitado. No sé si alguien lo quiera contestar y es, ¿existe en España alguna financiación para adquirir sensores o filtros para aulas educativas? Javier, dale, ¿no? Bueno, pues no existe. De hecho, en España la medición de CO2 no es nada prioritario. Y, por ejemplo, los medidores de CO2 se han comprado, bueno, y sobre todo los purificadores con filtro EPA han sido los padres, las asociaciones de padres y de madres los que lo han comprado.
Y de hecho, vamos, aquí en España no se está moviendo nada de tema de CO2 y tal. Se sigue hablando de aforo, cuando en realidad, más que hablar de aforo, sería de calidad del aire interior. Es decir, aquí no, aquí todo lo relacionado con medidores de CO2, con purificadores, con filtro EPA, han sido los padres y las madres, a través de las asociaciones de padres y madres. Perfecto, muchas gracias. Agrego, en Argentina, justamente yo cuando escuché la iniciativa de Airemos era una especie de ONG que lo que buscaba era donaciones para regalar medidores en las escuelas. Yo tomé esa idea, pero la transformé a Latinoamérica y dije, no, que el Estado provea los medidores en las escuelas públicas. Y eso fue lo que yo impulsé, al menos en la provincia de Buenos Aires, y en paralelo, bueno, al hacer el desarrollo, que cualquier escuela, si conseguía los materiales, pudiera también armarlos. Pero ya con una cosa mucho más... empezando desde lo público. Lo que sí es importante, ya salimos de las escuelas, pero me parece que es muy importante, el gobierno nacional acaba de abrir una línea de crédito para restaurantes y bares que financia adecuaciones en pandemia. Y entre las cosas que financia es medidores de dióxido de carbono. Ya no es un regalo, no es una donación, pero sí es un crédito para que puedan hacer la inversión e ir pagándola después. Es decir, es la idea de que hay ciertas actividades que si uno las puede retomar de manera segura, donde seguro no es solo que esté bien, sino que además el público pueda ver que está bien, eso genera una confianza que ayuda a volver a la normalidad. Perfecto, para allá tenemos que avanzar nosotros también. La siguiente pregunta es para Javier. Hay tres preguntas para Javier y es, ¿existe alguna forma de recambio de aire y de CO2 en las aulas educativas? ¿De recambio de aire? Sí, vamos a ver, la forma es simplemente lo que es la ventilación cruzada que hemos estado hablando. Hay dos formas. Lo que es la ventilación lo que hace es renovar el aire. Es decir, entra aire nuevo y desplaza al aire ya viciado hacia otro sitio. Si la ventilación no es suficiente, entonces ya deberíamos de acudir a lo que es la filtración. Pero que con la ventilación normal, si estamos hablando de aulas que ventilan bien, es más que suficiente. Y cuando ya la ventilación es insuficiente, entonces ya tendríamos que acudir a la filtración. Perfecto. La siguiente pregunta para también el profesor Javier es... ¿Cómo hacen en España para ventilar en invierno o en temporada de lluvia o en verano con más de 30 grados centígrados? Pues ya lo he comentado antes, es decir, es que no existe ningún plan de ventilación. De hecho, lo que proponían en el caso de lluvia y en el caso de frío, lo que proponía la administración educativa era que se cerraran las ventanas y que se abrieran 5 o 10 minutos, que por eso es por lo que surge precisamente el proyecto que hicimos en mi centro, para demostrar que esos 5 o 10 minutos eran claramente insuficientes. Entonces, ¿cómo lo hemos llevado? De hecho, nosotros empezamos lo que son las clases el día 1 de septiembre, vamos a acabar ahora en junio, y no se han cerrado nunca colegios e institutos. Y bueno, pues los niños han llevado manta, pero más por concienciación del propio profesorado y de los propios alumnos y de las propias familias que por iniciativa de la propia administración, porque la propia administración, las recomendaciones que iban encaminadas eran simplemente, bueno, pues a multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagio. Entonces, lo único que se ha hecho es simplemente por sensibilidad del profesorado, de las propias familias y del alumnado, tener ventanas abiertas y utilizar precisamente, bueno, pues los protocolos que yo proponía en el documento. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevan midiendo ventilación en Andalucía? Se nota que tienen una amplia experiencia y que esto no es solamente el tema de pandemia. Pues, bueno, no sé si queréis contestar vosotros. ¿Vosotros? Si quieres, yo cuento mi experiencia. Que yo llevo midiendo desde 2010-2009 y en mi departamento de la universidad es mucho antes. A nosotros medir aulas es lo más común. Sigue tú, Javier, si quieres.
No, yo por ejemplo en concreto empecé con el tema viendo lo que pasaba ya en el mes de marzo, de abril del año pasado, viendo que era bastante viable, hombre, también con conocimiento de cómo funciona la dinámica de fluido y que era totalmente plausible el que una enfermedad respiratoria se llevara, se propagara a través del aire. Yo empecé prácticamente con lo que eran todas las mediciones y todos los documentos que yo he sacado de ventilación fue a raíz de incorporarnos al centro en el mes de septiembre. Es decir, mi proyecto empezó en el mes de septiembre con los niños. En mi caso, yo sí quisiera apuntar una cosa. Yo nunca había medido el CO2 en mi vida normal, pero cuando empezó la pandemia sí que tuve la iniciativa, porque sabía que era lo que debía hacer, que debía de aportar eso en el centro educativo de mis hijas, y fue de mano de Javier, con su trabajo, como me inicié en todo esto, y gracias a todos los grupos, como Aireamos, por ejemplo, que al final nos animaron, nos enseñaron de una forma muy sencilla, y cualquier persona sería capaz, sin saber de ciencia, sería capaz de utilizar un dispositivo, medir e incluso interpretar esos datos y tomar decisiones al respecto, como hice yo y como han hecho muchas familias. Y nosotros, por ejemplo, en el centro, incluso algunos padres se han animado a fabricar sus propios medidores de CO2 y los estamos probando en nuestro centro, y alumnados del instituto cercano de secundaria están fabricando medidores de CO2 en la clase de tecnología. Todo el mundo puede hacerlo. Realmente sí. Es tomar la iniciativa y aprender de los mejores y hacer caso a la ciencia. Ya está. Mira, y una cosita, el documento de estrategias de ventilación es que te explica, es decir, eso es básicamente un documento que parte desde cero y que le explica a un docente por dónde empezar y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, yo creo que es una buena forma de empezar ver ese documento, que además es totalmente libre para que cualquier docente o cualquier persona relacionada con el tema de educación pueda utilizarlo. Perfecto, muchas gracias. Segundo, hay también otro documento que hizo Aireamos muy, muy interesante, tanto para selección de medidores hay uno, y después otro que a mí me encanta en concreto, que es una guía que, si se me permite, voy a compartir un segundo, que es esta que tengo aquí, estoy descargándola. Aquí. Que voy a compartir pantalla. Con permiso del respetable. Aquí se está viendo esta guía hecha por Aireamos, que participaron, por supuesto, José Luis Jiménez, los compañeros de Mesura, también mi grupo de investigación, la Universidad de Zaragoza. Pues nos indica cómo medir perfectamente en aulas, cuáles son los límites y cómo se debe hacer. También hay otras dos guías que participaron estos grupos, Mesura, el CSIC, el Centro de Investigaciones Científicas Español, que explica también cómo medir en estas aulas. Todos esos documentos que contó María al principio son claves para intentar entender a nivel, vamos a llamarle, del día a día, cómo se puede medir en un centro. Entonces, yo recomiendo encarecidamente dar un vistazo a estas guías, que son muy didácticas y muy sencillas y nos pueden poner como ciudadanos de a pie en el buen camino para tener una gran calidad del aire dentro de nuestras escuelas. Y quien dice escuela habla también de oficina y cualquier sitio donde haya ocupantes no convivientes. ¿Ya con eso? Perfecto. Quería hacer un comentario de concepto. Sí, claro. Como físico. A veces hay confusión porque se piensa que estos medidores es algo que es como una especie de instrumento científico muy sofisticado. Y la realidad es que es parecido a un termómetro de una casa, donde uno lo que quiere no es resolver un problema, uno simplemente quiere saber si tiene que ir a buscar a alguien que lo resuelva. Entonces, con leer lo que dice el termómetro alcanza. Con la diferencia de que, en este caso, la temperatura que queremos medir son mediciones muy gruesas. Es como si nosotros dijéramos, tengo 35 grados, tengo 45 grados o tengo 55 grados. Es decir, son variaciones muy grandes comparado con lo que se mide normalmente. Entonces, el medidor, estos, no es muy importante si son muy sofisticados y muy caros. De hecho, el sensor, que termina siendo el núcleo, es algo que el fabricante lo suele vender desde $15. Es decir, es algo realmente económico, de bajo costo.
El resto es electrónica muy barata. Digamos, hay montones de sitios, yo puse el mío, pero hay montones de sitios que han puesto gratis cómo se arma. Entonces, realmente es algo que se puede generalizar muy fácil. Claro que sí. Tenemos otra pregunta, no tiene nombre. Es, dependiendo del área de un espacio escolar, ¿qué indicador se recomienda para determinar el área de ventilación? No sé si alguien quiera contestar. Puedo empezar yo, aunque yo sé de sobra que Javier o el resto pueden hablarlo. Más que área, podemos hablar de área, pero al final es cuántos ocupantes hay en ese espacio, que son los que nos van a determinar cuánto aire nos hace falta cambiar. Al final es el número de personas que nos dicen, oye, pues estoy respirando X cantidad y estoy contaminando, o más que contaminando, empeorando la calidad de ese aire interior. A partir de ahí, ¿cuál es el siguiente parámetro? Efectivamente, la superficie, o mejor dicho, el volumen. El volumen. Si tenemos mucho volumen de aire para pocos ocupantes, pues podremos tener más margen y ventilar menos si la permanencia en ese recinto no es muy alta en tiempo. ¿Que tenemos poco volumen de aire y mucho ocupante? Bienvenidos a un aula docente. En ese caso, vamos a necesitar bastante superficie. ¿Pero de qué dependerá esa superficie? Pues aparte de esa ocupación y de ese pequeño volumen, de la cantidad de viento que nos está impactando en nuestra fachada, lo que se denomina presión de viento. A mayor presión de viento, menos cantidad de hueco nos hace falta. Y también de nuestra amiga la temperatura en el exterior. Dentro de la habitación vamos a tener calor en general, porque somos estufitas con patas, somos generadores de calor, todos lo sabemos, al dormir en la cama. Si fuera hace frío, el aire se va a escapar con mucha más facilidad, va a entrar aire nuevo para renovarlo con mucha más capacidad. De esta manera, no hace falta abrir tanto la ventana. En un día ventoso, con mucho viento y muy frío, por muy poquito que abramos, vamos a ventilar. ¿Qué pasa? Cuando no estemos en esas condiciones y estemos un día relativamente caluroso y con poco viento, no ventilamos. Claro. Habría que hacer lo que hizo Javier, desmontar las ventanas, las ventanas correderas, y dejar que entre lo máximo posible. Y aún así puede ser que no lo consigamos. Por eso era tan importante medir. De todas formas, la estrategia de Javier, que ha contado de forma magistral, es muy buena. Oye, vamos a abrir la ventana 25 centímetros y de vez en cuando vamos a abrirla a tope para que entre bien. Mira, y además es que hay un error, y es que la gente cree que ventilar es simplemente abrir ventanas, y a veces no es suficiente. Es decir, por ejemplo, cuando estábamos en invierno, esa diferencia de temperatura entre el interior y el exterior hacía que la ventilación fuera mejor. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de días calurosos, la gente dice, bueno, como hace un día caluroso, abro las ventanas y con eso lo tengo ventilado. Pues no. No necesariamente. Si la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es escasa, eso no va a favorecer las corrientes. Y por lo tanto, ¿cómo sé yo realmente si estoy ventilando bien o estoy ventilando mal? Medidor de CO2, no hay más, es que no hay otra. Ese termómetro para medir gases que decía Jorge. Un magnífico ejemplo, me lo apunto, Jorge. Sí, sí, yo me lo quedo también, Jorge. Sí. Fijaros, yo quiero decir que la importancia que tiene la medición de CO2 continuamente en un aula. Por ejemplo, yo tengo en el aula de mis hijas, tengo medidores de CO2 que además los puedo monitorizar desde el dispositivo móvil, con lo cual lo tengo a tiempo real siempre viendo la medición y me avisa cuando sube por encima de 700. Así puedo hacer un estudio más detallado y ver cómo se comporta cada día esas aulas. Pues simplemente cuando veo que hay alguna medida extraña, cuando vuelve mi hija del colegio, le pregunto, ¿qué habéis hecho en la clase de 10 a 11, ¿no? Y ella me dice, pues mira, hemos estado viendo un vídeo. Claro, habéis bajado las persianas, ¿verdad? Sí, pues simplemente bajar una persiana o hemos cerrado la puerta porque había mucho ruido en el pasillo, eso supone una subida del CO2 que si no tuviéramos el medidor no somos capaces de detectarla, ¿no? Y tomar una medida de uy, he cerrado la puerta, ha subido corriendo, pues voy a abrirla de nuevo. Por eso es tan importante la medición del CO2. Y cualquiera puede interpretarlo, porque ellos lo que ven, los chavales están acostumbrados ya a que cuando se cambia de color la luz LED o suena, a veces algunos tienen puesto el pitido, pues ya saben que tienen que abrir la puerta o subir la persiana, que no pueden tenerla más tiempo bajada.
Claro que sí, muy importante todo lo que mencionan ustedes. Creo que es muy vital tener esa aclaración. Tenemos dos para María y es, ¿cómo enseñar? Esta pregunta me fascina. Es, ¿cómo enseñar desde muy temprana edad hasta los docentes sobre la importancia de la ventilación? Sí, pues mira, es lo que te digo, tú tienes que implicarlos porque ellos son, desde pequeños, son agentes muy importantes. Y te cuento una anécdota que nos ocurrió en una clase de infantil. Aquí en España, en infantil, los que son de esa etapa, no es obligatorio llevar la mascarilla, el cubrebocas, ¿vale? No es obligatorio. Entonces, en una de las clases, cuando instalé el medidor de CO2, les expliqué a ellos cómo funcionaba, les dije que ellos tenían que ser los superhéroes del coronavirus y luchar contra ellos y que ellos tenían las herramientas. Y entonces ellos entendieron perfectamente que cuando aquello cambiaba de color o pitaba, es que había demasiada cantidad de CO2 y que podía haber mucho peligro y había mucho coronavirus en el ambiente y que tenían que ventilar más. Eso lo entendieron perfectamente y entendieron que la importancia de llevar la mascarilla y bien ajustada, aunque para ellos no era obligatorio. Pues la primera semana que estaba el medidor en ese aula, empezó a pitar un día en clase y uno de los alumnos se levantó, se fue a su estantería que tenía cada uno y se puso corriendo la mascarilla. Y le dijo a los compañeros, correr todos, poneros la mascarilla porque tenemos que protegernos que está el medidor pitando. O sea, fíjate que ellos enseguida entendieron eso. Y encima, si ya le prepara los espacios exteriores y salen al aire libre y ellos mismos cuando ya ven en rojo le dicen a la profesora, venga, vamos a ir a regar o vamos a ir a dar clase fuera porque está esto demasiado alto. O profesora, hay que abrir la puerta. O vamos a bajar la voz. Muchas veces ellos dicen, vamos a dejar de gritar que está pitando. O sea, fijaros que realmente tú le puedes, pero es que tenemos que hablar a los niños como personas que van a entender lo que le estamos explicando. No mantenerlos al margen, no, tienen que formar parte de esto. Igual que los docentes, igual que la familia. Pero yo creo que partiendo de la base de que ellos luego además lo llevan a su casa. Y ellos en su casa le enseñan a su familia a la importancia. Oye, mamá, la mascarilla bien ajustada. Hay que estar al exterior, mamá. Al parque sí podemos ir. Lo que no podemos ir es al restaurante. Y ellos lo dicen. Y cuando ven gente por la calle que lo hace mal, también te lo dicen. María Rosa, yo creo que la clave está en eso. Al menos en Argentina hay cierta cosa que ya se maneja a nivel gobiernos y educación. Y es que muchas veces, para que una campaña sea efectiva, se hace con los chicos. Te doy un ejemplo, fue el tema de descacharrar para el dengue, es decir, de que en las casas no haya lugares que junten agua para que no se críe el mosquito, la Aedes aegypti, que es el que termina generando epidemia en particular de dengue. Y cuando vos le enseñás al chico lo que tiene que hacer, va a la casa y vuelve loco a los padres hasta que lo hacen. Es la manera más eficaz de llegar con una campaña. Entonces, eso ya está probado. Y otra cosa que digo, ¿cómo se pueden cambiar los hábitos? En el 2009 tuvimos la epidemia de H1N1. En Argentina lo que se observó es que bajaron las infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque los médicos empezaron a lavar las manos cuando iban de un hospital al otro. Es decir, los médicos cambiaron sus costumbres. Entonces, digo, todo se puede mejorar y se puede cambiar y me parece que estas situaciones son oportunidades de cambio. Justamente, como decían los colegas, meter la idea de la importancia de la ventilación. Supongo que pasará lo mismo en Colombia. En Argentina hay una incidencia muy grande de enfermedades respiratorias en invierno. Bronquiolitis, los chicos en las escuelas, adultos, por problemas de mala ventilación. Sí. Entonces, darle importancia a esto es una cosa que creo que tendríamos que aprovechar que sea algo para quedarse.
Mirad, si me permitís que cuente un par de comentarios. A veces me venían los padres y me decían, no veas qué pesadito está mi hijo con el tema de la ventilación, que tenemos que abrir ventanas, de verdad, pero no uno, ni dos, ni tres. Y luego te comento, cuando tú haces parte implicada a los alumnos, esto funciona. Yo había días que les dejaba que ellos fueran los que hicieran las medidas, los que hicieran la abertura de ventanas, y los datos salían totalmente calcados a los que hacía yo, exactamente iguales. Yo luego además lo podía comprobar porque era un medidor que te grababa todo, digamos, todas las medidas. Y ellos lo hacían a mano y salían sus medidas, eran exactamente igual que las que me salían a mí. Y a veces, cuando a veces se me olvidaba el que tenía que abrir esa ventana, eran los niños los que me decían, profe, que ya tienes que abrir la ventana, que ahora ya... O sea, todo esto va en función de pedagogía, que yo creo que es una de las cosas que desde mi punto de vista ha fallado en esta pandemia. Hacer pedagogía, implicar a la gente, explicarle a la gente por qué. Cuando la gente sabe el porqué de las cosas, funciona mucho mejor. Bueno, pues en el caso de los niños, son infinitamente mejores que nosotros. Y además trabajan el método científico, que es tan importante. Al final están viendo, detectando un problema, midiendo y buscando una solución y si no funciona vamos a buscar otra, y al final eso te da, eso es para la vida, no es para el cole ni para eso, es para siempre. Por eso yo contaba en el portal este del lanzamiento de la provincia de Buenos Aires que hay instructivos para niveles educativos justamente para aprovechar para incorporar el método científico. Claro, es una excelente excusa para que los chicos vean la importancia de medir, cómo se mide. Bueno, excelente, sí, desde la pedagogía es vital y los chicos entienden muy rápido. Realmente nosotros los adultos somos los que le ponemos mucha tiza, mucho inconveniente, nos complicamos demasiado, pero los chicos no. La siguiente pregunta también para la profesora María es, ¿cómo promover las aulas al aire libre en lugares donde llueve mucho o hace mucho calor? ¿Cómo asegurar ese confort térmico? ¿Con carpa se podría hacer? Sí, efectivamente. Se pueden habilitar espacios exteriores con carpa o techado también, pero siempre intentando dejar muchas partes abiertas para que realmente haya ventilación. Hombre, depende del clima que haya en cada sitio. Pero siempre se pueden buscar soluciones y alternativas, las hay. Porque aquí tenemos en Andalucía muchos problemas con el tema de la sombra. Tenemos poca sombra y bueno, también promover los árboles. Los árboles son un estupendo resguardo para todo tipo de inclemencia. También no solamente son beneficiosos para otras cosas, sino que también nos van a ayudar mucho a eso. Es complicado, pero también es un cambio de mentalidad, ¿eh? Porque si muchas veces lo ha mostrado incluso José Luis Jiménez, ¿no? Imágenes de cómo antiguamente estaban con los abrigos, dando clases al aire libre porque había otra pandemia y no pasa nada. O sea, también nos hemos vuelto un poco quisquillosos, y me incluyo yo como madre, que nos da miedo ya todo, de que se mojen, de que cojan frío y que se manchen. No, los niños tienen que mancharse, los niños se tienen que llenar de tierra, se tienen que mojar y tienen que saber lo que es la lluvia, lo que es pasar frío y... Al fin y al cabo, para obtener esas capacidades que le hagan reaccionar ante los cambios de la vida. Y yo creo que al final es adaptarse un poco. Depende mucho de cada centro y depende mucho de la administración, las autoridades, los medios que ayuden a los centros a cambiar esas infraestructuras. So, hay veces que se te va de las manos porque nosotros, para transformar un espacio a nivel de centro, familia y tal, a veces es muy complicado porque necesitamos cumplir una serie de reglamentos técnicos que tiene que venir un inspector a evaluarlo y dar el visto bueno para que sea una estructura segura. Entonces, muchas veces, nosotros intentamos poner unas velas de barco, por ejemplo, que nos dieron del puerto de Algeciras, nos dieron unas velas de barco, intentamos reutilizarlas como toldo, pero no hemos podido llevarlo a cabo por el tema de seguridad. Así que, pero bueno, que existen alternativas y también un cambio de mentalidad de parte de las familias para asumir que pueden pasar un poquito de frío, que no pasa nada.
a ver, hay que arriesgarse un poco y ver otras posibilidades. Además, los chicos tienen mejores defensas que nosotros. Otra pregunta es, ya para el profesor Jorge, es cómo convencer, y esta pregunta también es muy importante también para aquí, para Latinoamérica, y es cómo convencer a los gobiernos para que se crean el conocimiento científico. Aún la OMS no habla de herramientas de medición de ventilación como los sensores de CO2. Bueno, es que esto no es independiente de la política y lamentablemente eso pasa en todos lados. Es decir, hay gobiernos en Argentina, nacional y federal y provinciales, fundamentalmente hay más diversidad en las provincias. Hay algunos que tienen grupos de asesores científicos y otros que no, que se limitan a un grupo de gobierno que es el que toma las decisiones. Por ejemplo, en mi caso, yo fui invitado a formar parte del grupo de asesores científicos de la provincia de Buenos Aires. Y en ese contexto yo le pude comentar directamente al gobernador de la existencia de estos medidores, la importancia que tenían. Reconozco que, en particular el medidor, el gobernador es un doctor en economía que antes de ser gobernador era miembro de la carrera de investigador científico del país. Es decir, que es una persona que viene de un ámbito, si bien no es de las ciencias exactas y naturales, viene de la economía, de ciencias sociales, es una persona con formación académica que tiene, digamos, sabe lo que es el conocimiento científico y por eso formó un comité muy amplio de asesores. Y ahí hay una diferencia. El gobierno nacional, por ejemplo, inmediatamente conformó un comité de asesores, pero médicos. El comité de la provincia de Buenos Aires incluye médicos, pero tiene otras disciplinas, tiene bioquímicos, tiene matemáticos, tiene informáticos, tiene, bueno, yo soy físico, tiene gente de sociales, del área de sociología, de psicología, es decir, es más diverso. Y, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que yo les decía que es lo que rodea la provincia de Buenos Aires, rodea la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo estoy viviendo, la ciudad no sabemos cuál es su comité de asesores científicos, y de hecho la ciudad de Buenos Aires no ha comprado, es el distrito más rico del país, no ha comprado medidores de dióxido de carbono. Entonces, digo, evidentemente hay lineamientos políticos que son más proclives a tomar ciertas iniciativas, ciertas direcciones, y otros que son más proclives a otras cosas, y bueno, es así. No, yo estoy... Tengo una experiencia política porque yo gestioné una universidad, gestioné una facultad, digamos. Entonces, sé cómo llegar, digamos, me conoce mucha gente y sé cómo llegar con el discurso a los lugares adecuados. Algunos lugares tuve éxito y otros no tanto. No, y hay una cosa que es fundamental y es que los comités tienen que ser interdisciplinares. Yo no tengo ni idea de qué es lo que ocurre cuando el virus entra en el cuerpo, pero sí sé cómo se mueve el aire. O entiendo cómo se mueve el aire. Y a lo mejor resulta de que la mezcla y la unión de, digamos, de distintos campos, de distintos ámbitos del conocimiento, se incardinan y es que es fundamental. Es decir, por eso todavía, por ejemplo, la OMS ha reconocido ahora mismo el problema, el tema de los aerosoles lo ha reconocido hace relativamente poco. Pero claro, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, ¿formados por quién? Pues por personal médico. Entonces, que yo lo entiendo perfectamente, pero que es que hace falta la interdisciplinariedad y coger personas de distintos campos, con distintas visiones, y yo creo que se llegaría a una realidad mucho más cercana e incluso mucho más entendible también para la gente. Cuando solo se intenta imponer el conocimiento médico, que ojo, que son fundamentales, pero es que, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando, el problema está en el aire. Y hay muchos médicos que todavía eso no lo tienen muy claro, o no lo quieren, o no lo ven, o no lo quieren entender, o algo. Y yo creo que es fundamental. Y aquí no, yo creo que nadie estorba a nadie, es decir, somos complementarios. Mi experiencia también es que además, yo entiendo la persona que está en gestión, gestionando algo, tiene dudas. En mi caso me era mucho más fácil que me entendieran las áreas de salud, paradójicamente, el tema de medidores de CO2,
que las áreas de educación. Porque las áreas de educación lo que estaban pensando era justamente en la implementación, las aulas dependían de ellas. Entonces decían, uy, ¿cómo hago para bajar esto a las escuelas? Para... Voy a tener un problema con los sindicatos, porque los sindicatos me van a decir, no, esto no es mi tarea. Digamos, planteaban un montón de dudas, que eran dudas operativas, porque ellos eran los que tenían que hacer que esto llegara a la realidad. Y bueno, es entendible. En particular, imagínense que una cosa es el municipio cerca de la universidad donde yo trabajo, que decidió el intendente comprar 200 medidores en una superficie muy chiquita donde hay 40 escuelas, y otra cosa es la provincia de Buenos Aires con 15 millones de personas y comprar 33.000 medidores. Entonces, claro, obviamente hay temas logísticos, hay dificultades que dependen también de la escala. Perfecto, muchas gracias. Y nos preguntan sobre el video que nos presentó, es dónde se encuentra y si es posible acceder a él. Si nos puede colocar el link aquí mismo para nosotros poderlo dar a conocer dentro de Facebook. ¿Vale? Ah, perfecto, excelente, mil gracias. Muy bueno ese video. Y ahora seguimos con Carlos. Ah, no, me falta una pregunta para Jorge y es, ¿hay algún proyecto en Argentina para sacar una ley de calidad del aire interior o modificar el límite de CO2 del decreto 351? Es una gran pregunta. No. Lamentablemente estamos mal con la parte legislativa, porque la parte legislativa está pensada con la lógica de otro. Yo hablé de salud, hablé de educación, hay otro rubro, hablé de ciencia y técnica, que son los ministerios donde yo tuve contacto, hay otro rubro que es el Ministerio de Trabajo, que es el que regula la legislación con la que se hacen ciertas actividades de manera, en un ambiente laboral. Y esa legislación en Argentina tiene un umbral para el dióxido de carbono que es absurdamente alto, son 5.000 partes por millón. Porque es el umbral donde ya empieza a ser nocivo para la salud, pero a un nivel ya realmente grave. No está pensado con un nivel moderno que tiene que ver con lo que decían los colegas de cuál es el nivel razonable para tener un buen desempeño en un aula, en un trabajo, que en todos lados hoy en día se fija en 1.000, 1.100. Eso no está puesto en Argentina y yo creo que es una tarea que habría que avanzar en el futuro, en los próximos meses, no pensando en la pandemia ya, sino pensando en actualizar, de nuevo, esta cosa que yo decía, aprovechar la pandemia como una oportunidad de mejora. Entonces, actualizar la legislación para que sea un nivel mucho más moderno, más acorde a lo que es la legislación en todos lados. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y seguimos con subsecretario. Y nos preguntan es, ¿cómo se está garantizando la calidad del aire en las aulas independientemente de las infraestructuras? Sí, de las adecuaciones de infraestructura. Básicamente estamos en lo que definía el Gobierno Nacional en relación con el aforo. Entonces, uno, un poco como lo mostraba en la presentación, básicamente tiene que ver con el aforo y el aforo está determinado, digamos, para el caso de Bogotá, no solo con el tema de distanciamiento, sino en relación con la ventilación, lo que aparece en la norma técnica de construcciones escolares. La norma técnica lo que dice es que de alguna forma define cuál es el área, digamos, el área a ventilar y cuál es la cantidad, digamos, de ventanas que existen que efectivamente permitan que esa área a ventilar pues se ventile adecuadamente. Hay una norma técnica colombiana que estableció para infraestructura educativa desde hace algunos años que define que el área efectiva de ventilación debe ser por lo menos un 1/12 del área de la planta a ventilar. Y ese es básicamente lo que se ha venido manejando para la construcción de nueva infraestructura y en este caso, pues para la verificación de las condiciones. Entonces nosotros verificamos midiendo, digamos, ventana por ventana en cada uno de los espacios escolares que permita cumplir, digamos, es lo que aparece definido en la norma técnica colombiana. La norma técnica es la NTC 4595. Y en esa misma norma técnica,
se señala el tema de la ventilación cruzada. Entonces, que las áreas escolares, como señalaba también alguno de los colegas, pues en realidad que no solo proceda la ventilación del aire de una, digamos, de una sola pared, de un solo lado, sino que haya espacios contiguos, cruzados, que la ventilación o el aire entre por ambos lados, o por una puerta y una ventana, por dos ventanas, etc. Entonces se verifica que cada uno de los espacios escolares cumpla la condición de ventilación cruzada. Si el espacio escolar no tiene la condición, y la tercera condición es el tema de la altura. Un espacio que es muy bajito, que además no tiene ventilación cruzada, y que además no tiene el área efectiva de ventilación, tiene ventanas muy pequeñas, pues en realidad no es un espacio adecuado para el tema de la atención educativa. Entonces, muchos de los espacios escolares nuestros, o algunos de los espacios escolares nuestros, pues fue necesario no usarlos, sino mirar espacios contiguos, al lado, a espacios exteriores, etcétera, con el fin de utilizarlos en esa ventilación. Entonces, en cada área, lo que hicimos nosotros fue medir los cerca de 11.000 espacios escolares que tenemos, salón por salón, verificando la altura, o sea, que la altura cumpliera lo que aparece también definido en la norma técnica. La norma técnica dice que tiene que tener una altura mínima de 2.7 metros, que tuviera el tema de ventilación cruzada y que tuviera el tema de, digamos, del área efectiva de ventilación, que por lo menos fuera un doceavo del área del espacio a ventilar. Entonces, sobre esas tres condiciones se definieron en cada uno de los espacios cuál tenía las condiciones, cuál no las tenía y cuál, aparentemente teniendo las condiciones, pues era necesario tener un aforo menor. Y de ahí, a partir de ello, pues, y con el tema del distanciamiento, se definió como unos topes máximos de estudiantes a atender por cada uno de los espacios, que es muy, pues, digamos, bastante conservador en general. Como ya señalaba, en un aula regular, tradicionalmente se tenían 40 personas, ahorita solo estamos atendiendo de 8, más o menos entre 8 y 15 niños, de acuerdo a cada uno de los espacios. En los espacios donde pues tiene todas las condiciones de ventilación cruzada, el tema de ventilación natural, tiene la altura, porque digamos, como ya señalaba, cerca del 70% de la infraestructura en el distrito es de reciente construcción, de los últimos 20 años, entonces tenía todas esas condiciones. Aún así, el garantizar los 2 metros de distanciamiento nos llevaba a tener cerca de 15 niños, mientras que espacios pues, que evidentemente no lo tenían, pues sencillamente no se utilizaban, no se están utilizando para labores educativas. Pero evidentemente, sin lugar a dudas, como señalan los expertos, pues otro tema es comenzar a avanzar en el tema de la medición con medidores de CO2. Eso es algo que desde hace algunas meses nos hemos venido reuniendo con el fin de hacer un piloto en la ciudad y sobre eso estamos trabajando también simultáneamente. Perfecto. Nos preguntan que cuál es la norma técnica. La norma técnica es la NTC 4595. Perfecto. Y aquí nos preguntan es, ¿cuántas mediciones de ventilación se han adelantado por la Secretaría de Educación? Esa es una, creo que va acompañada de otra, y es ¿por qué no hemos visto un video promovido como en Argentina sobre la ventilación en aulas educativas? Porque un poco, ya lo señalaba tal vez al final de la presentación, normalmente el lineamiento y lo que han hecho las entidades territoriales obedecen a lo que ha hecho y lo que ha definido el Gobierno Nacional, tanto por parte del Ministerio de Salud como por parte del Ministerio de Educación. El Gobierno Nacional no ha establecido, no ha establecido el tema del uso de mediciones o de medidores con CO2. Eso es algo que hay que pedirlo para que las entidades territoriales lo utilicen. La Secretaría de Educación prácticamente desarrolló los lineamientos o los protocolos a partir de los lineamientos que definió el Gobierno Nacional para todo. Para el tema de distanciamiento, por ejemplo, ahorita hay una gran discusión porque el Ministerio de Salud disminuyó el distanciamiento de 2 metros a 1 metro, por ejemplo, con el fin de garantizar la presencialidad de los estudiantes en las instituciones educativas. Entonces, nosotros vamos tal cual va
la definición del gobierno nacional. El gobierno nacional no ha definido en el lineamiento nacional, en los lineamientos de espacios escolares, tiene lineamientos de uso de espacios escolares, de comedores escolares, de transporte escolar, de atención educativa a población con discapacidad. O sea, hay como unos 10 lineamientos que se definieron desde agosto del año pasado. Sobre la base de esos lineamientos, pues las entidades territoriales aplican lo que define el lineamiento nacional. Nosotros, digamos, de alguna forma lo que pasó con el ejercicio de la pandemia es que se centralizaron ciertas competencias. Entonces el gobierno nacional, el presidente sacó un decreto con fuerza de ley para que solo a través del Ministerio de Salud y no por la competencia o la discrecionalidad de las entidades territoriales, se definiera como los protocolos de atención en distintos espacios, incluso no solo los educativos, sino en general los sociales. Ejemplo, el gobierno nacional definió, si ahorita que sacó la resolución 777, si usted es una entidad territorial que está al tanto por ciento de ocupación de unidades de cuidados intensivos, más del 85, no puede tener ningún evento de 50 personas. ¿Sí? Entonces, eso que aparentemente es algo trivial para cualquiera, pues en realidad en Colombia lo define el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional, desde el que comenzó la pandemia, organizó que la única entidad, digamos, encargada de definir cómo se administra la prevención de la pandemia y qué tienen que hacer las distintas entidades públicas en los distintos niveles, pues es el Ministerio de Salud. Y sobre esa base es que nos hemos movido todos. Entonces, un poco la respuesta sencilla es ¿por qué no lo hemos hecho? Porque no aparece en el lineamiento nacional. Y no lo podríamos hacer porque pues no aparece en el lineamiento nacional. Un comentario. ¿Y el video? Un comentario del profesor Jorge. Sí, digo, es muy importante muchas veces los mensajes. Por ejemplo, hicimos llegar muchas veces el mensaje a los políticos, en particular al presidente, que si recibía a alguien en su despacho, que las puertas estuvieran, la ventana y la puerta estuvieran abiertas. Es decir, porque el mensaje que se da, si uno trata de dar un mensaje con un video, pero lo que ve todo el día la población son cosas contrarias, es muy difícil que ese mensaje llegue. Un ejemplo concreto, los periodistas en los canales de televisión. Acá solían estar normalmente como si no, nada pasara, sin barbijo, a una distancia de un metro y medio, pero compartiendo el mismo aire cerrado. Entonces, ¿con qué criterio uno le va a decir que el aire es peligroso si están en un estudio cerrado una hora, como si nada pasase? Bueno, se murió un periodista conocido y la reacción fue empezar a usar unas máscaras de acetato y le decíamos, no, eso no ayuda para nada. Entonces, finalmente ahora, muchos han incorporado medidores de dióxido de carbono. Eso sí es un cambio que ayuda, y a lo mejor ayuda mucho más que un video. El video está bien para implementarlo en un aula, en una cosa concreta, pero si uno está tratando de empujar un mensaje, y lo que se transmite todos los días por los canales de televisión, por los medios, son mensajes contradictorios, es muy difícil. Perfecto, sí, es muy importante tener esa información clara y precisa, pero a todos los niveles, para que se pueda promocionar la información como es correctamente. Y finalmente, tenemos una pregunta, y es, ¿cómo se puede adelantar, Carlos, con los grupos de investigación la donación de estos sensores? ¿Cómo se puede adelantar la donación? Pues la Secretaría normalmente está abierta a recibir donaciones de distinto orden. Por ejemplo, todo el tiempo recibimos donaciones de distintas entidades que estén interesadas en hacerlo. O sea, eso lo permite la normatividad. O sea, si hay alguien interesado, alguna ONG interesada, alguna empresa interesada, pues se comunica con nosotros y recibimos la donación. O sea, por ejemplo, el año pasado nosotros estábamos interesados en recibir donaciones relacionadas con dispositivos para los estudiantes y logramos recibir más de 1.057 dispositivos portátiles, computadores, tabletas, etcétera, y así se hizo, pero todo el tiempo, digamos, la Secretaría pues está
abierta a recibir donaciones. Recibimos a veces, por ejemplo, donaciones de ONGs o de gobiernos sobre determinados temas, por ejemplo, sobre el tema de laboratorios, sobre refuerzos en temas de bibliotecas, digamos, en general. Pues siempre hemos estado como abiertos a articular esfuerzos con otros actores, claro que sí. Sí, la pregunta creo que iba más es, ¿por qué no se ha gestionado desde la Secretaría estas donaciones? Estuvimos, digamos, particularmente reunidos con la Secretaría de Ambiente, que es como la que tiene mayor experiencia en el tema de medidores de CO2, y ellos están explorando. En la última reunión quedaron de explorar un poco, pues dado que son los que conocen en relación con el tema de medidores de CO2 y la secretaria que tiene particular interés en el tema. De hecho, nos reunimos con varios profesores, con profesores de la Nacional, con Daniel Bernal, con, digamos que con las ONGs que están trabajando en el tema de la medición de CO2 en el país y un poco... les comentamos el interés que tenía también la Secretaría en usar el tema. Ahí hay también intereses, por ejemplo, incluso que se use de manera pedagógica, que se pueda construir de repente de manera pedagógica en los medidores en las instituciones educativas, que ha sido como la experiencia de algunos de ellos, de creo que Daniel Bernal, si no estoy mal, y de otras personas que han venido insistiendo en el tema. Entonces, pues la Secretaría también está abierta a esas posibilidades y la Secretaría de Ambiente está también explorando, como revisando con otras ONGs que estén interesadas en el tema de donarnos para las instituciones educativas esos elementos. Perfecto, bueno, no hay más preguntas. Yo quiero agradecerle a todos la trasnochada allá en el otro lado, también aquí abajo en Argentina. Muchísimas gracias a todos. Para ya la concejal María Fernanda va a cerrar la reunión. Muchísimas gracias, en serio. Y para las personas que por favor quieran como tal las presentaciones del día de hoy, pueden escribir su correo electrónico dentro del chat de Facebook para que yo el día de, pues, dentro de estos días pueda enviarles a vuelta de correo las presentaciones del día de hoy. Muchísimas gracias. Concejal. No, muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad que cada capítulo que tenemos de esta comisión con las reflexiones desde la academia, también las reflexiones desde las entidades del distrito, Carlos, yo creo que también esto ha sido un aprendizaje enorme. Todo este recorrido con ustedes ha sido de verdad muy, muy, muy interesante. Nosotros esperamos poder replicar esto aún más. Hemos tenido un buen número de personas conectadas. Ya tenemos como unos fans de estas sesiones de las comisiones y ya queremos dejarlos descansar a ustedes. Estábamos diciéndole a Sonia por interno, oiga, ya deben ser como las 3 de la mañana. Los tenemos aquí, las 4 ya. Pasando derecho, muchísimas gracias de verdad, son ustedes unos estudiosos y apasionados de este tema y muchísimas gracias por esta disposición generosa a compartir este conocimiento. Mil gracias, feliz noche y bueno, feliz buenos días, que estén muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.